thank you Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a su casa, bienvenidos otra vez a Perfumes for All. Uh, somos poquitos esta vez, somos más poquitos que la vez anterior. Somos 10 personas nada más conectadas. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más. Es una información que les quiero dar importante de la rifa que se viene. Ya somos más suscriptores. Se acerca, se acerca la meta definitiva. Y a ver, déjenme checar. Somos 9.694. Prácticamente faltan 300 suscriptores para llegar al final del conteo y que se realice la rifa. Entonces, pues quería darles unas recomendaciones para que vayan entrando. Eh, no sé si ya me siguen en Instagram. Los que no, pues vayan al perfil, denle seguir. Y ya publiqué la foto donde se está realizando. Eh, pues los números, ¿no? Los, estamos ahí juntando los números. Como les expliqué anteriormente, esta dinámica es muy sencilla, aunque muchos me dicen que, que se les dificulta un poco, pero simplemente seguir la secuencia de los comentarios. Si la persona anterior puso 10, tú pones 11 y así sucesivamente. ¿Por qué se está haciendo así? Bueno, por el hecho de que eh, vamos a poner todos los números que se, que se obtengan de, de esa foto. En papel, en una, pues no sé, en algo. Y vamos a sacar todos los números, todos los números para que vean que todos están participando. Y el último que salga es el que se va a ganar el perfume, sea de hombre, sea de mujer. Ahí nos vamos a poner todos de acuerdo. Somos 13 personas conectadas. ¿Alguien tiene alguna duda referente al Magno Sorteo, al Magno Evento que se está por realizar? Uh, cométalo, cométalo. Ok. Uh, buenas tardes amigos, mi el del día, Jaguas de Rasasi, era voy carnal, Jaguas de Rasasi. ¿Qué están usando? ¿Qué están usando las personas que estamos aquí ahorita reunidas aquí? Buenas tardes Alfredo, muchas gracias por estar aquí siempre. Mis carnales muy atentos. Buenas tardes bro, ya comiste saludos carnal, ya comimos. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya comieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué perfume traen el día de hoy? Aquí mi compa Joel Manuel me, me pone que tiene Jaguas de Rasasi, un perfume fresco, exquisito. No me gusta decir exquisito, ni sabroso, ni delicioso, porque eso me hace como referencia a, a comida. Me gusta decir que es un perfume rico, ¿no? Así lo voy a, así lo vamos a dejar. Javas Arrasasi, sí, con tendencia a Invictus. El día de hoy, fíjense, yo estoy utilizando, ¿qué creen? Pues Fraiche, como para variar. O sea, ahora se me antojó usar Fraiche y estoy usando Lost Cherry de Tom Ford. ¿Por qué este perfume? Pues porque ayer fui a Sears. Y tenían el dos Cherry ahí, lo, lo usé, me atomicé, y pues válgame Dios, que voy notando que es más parecido de lo que yo pensaba al de, al de Fraiche. Me quedé con la boca abierta y fui a mis cajas donde tengo los perfumes olvidados, porque aquí en Ensenada, déjenme decirles que no, Freyche no maneja to, tom, eh, los Tom Cherry, los Cherry de Tom Ford. Entonces fui a las cajillas donde están mis perfumes olvidados y estuve escarbando, escarbando hasta que lo encontré. Los Cherry prácticamente están nuevo y es un perfumazo. Es un perfumazo, se parece mucho, mucho al original. Estoy anonadado. Bueno, que, 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 a ver, vamos a leer los comentarios que este perfume está en el día de hoy, que usan. Este en vivo también fue muy, muy esporádico. No le avisé a nadie y seguramente luego van a decir, ah, es que estaba trabajando, es que estaba haciendo esto. La neta, voy a hacer voy a tratar de hacer el siguiente en vivo con tiempo para que todo el mundo tenga oportunidad de estar aquí. Apenas hoy, apenas hoy somos 13, o sea, ahorita somos 13 personas conectadas. Eh, es la primera vez que tengo tanta tan poquita gente, pero estamos los que deben de estar, ¿no? Aquí Wicked, Wicked GP me pone que está usando Polydeep Blue Parfum. Excelente fragancia. Toy Boy, uh, es retador y bastante masculino. Levó sexy, super sexy, hoy traigo náutica, salí casual hoy, perfecto, casualón, frescón, conquistador, bastante, bastante llevadero, no, one million lucky, boom, esa fragancia bro, chócala, chócala, me encanta, es más, como vieron pues, como el título, vieron ahí en este, en, en, la, en la de, ¿cómo se llama? En la miniatura, se es perfumes and beer, hoy vamos a tener una charla Amena de perfumes, traigo pues cosas que contarles de Freiche, cosas que a lo mejor ya saben, que ya les he contado, pero bueno, les... <coughs> eh, vamos a estar hablando de perfumes. Traigo perfumes económicos que quiero que conozcan, a lo mejor para quienes no han visto mis videos anteriores, perfumes económicos que deben de tener. Aquí les voy a estar presentando perfumes, unas opciones económicas que huelen increíble. Entonces también vamos a estar hablando sobre ello y por qué. Perfumes en vir porque, bueno, les invito a todos los que me están sintonizando, que somos ahorita de 12 a 15 personas, eh, pues échense un traguillo conmigo, si, si tienen la oportunidad, si están trabajando algo, pues ni modo, al que sea menor de edad, pues no tome, pero vamos a echarnos un trago aquí con ustedes. Posiblemente en unos minutos se conecten más personas y pues ya podemos, ya podemos empezar esta plática perfumera. Salud a todos mis carnales. Ah. Salud, salud. acá en, en México tampoco hay. si es que hay que pedirlo de Tijuana. ¿Algún por favor? <laughs> ah, ¿Qué dicen aquí? ¿Qué le recomiendan al buen Alan Maldonado? Dice, hermano, saludos desde Costa Rica. Saludos, carnal, hasta Costa Rica. Muchas gracias por estar en este en vivo. Somos pocos pero locos. Salud, hermano. Saluda a todos. Quien esté comiendo, quien esté, eh, que tenga oportunidad de echarse un traguillo o algo. Vamos a estar aquí. Este, ya tengo dos de natura y me salieron muy buenos, totalmente, muy buenos. Eh, ahorita voy por mis ultra. Era voy. Jálese, jálese. Aquí mi compa nunca me deja abajo. Pues miren, vamos a estar platicando. Ah, dice, recomendación de perfume dulce y llamativo. Ahorita les voy a traer opciones económicas. Que les van a volar la cabeza de espérenme tantito, pero tantito, usted me trabé. Pues bueno, como ya les había dicho anteriormente, hice una, un experimento en Freixé. Hice un experimento para todos los que quieran saberlo. Eh, también mi buen amigo, no recuerdo. Este, a ver, Antonio, creo que era Antonio, estuvimos platicando Versace o Fresh, en Fraîche, existe, se parece al light Blue de Caballero, pues tenemos esta tendencia cítrica. Sin embargo, creo yo que no llega a parecerse del todo. Entonces, estuvimos haciendo una investigación yo y mi equipo de investigación de perfumes for All, llegamos a una conclusión, que podemos tener, podemos obtener Casi el mismo resultado de Versace o Fresh en Freyche. ¿Qué se necesita? Ya que, pues, Freyche no maneja Versace o Fresh por default. Bueno, lo que hicimos es que tomamos, eh, bueno, hicimos una mezcla entre Light Blue de Freyche y también de Star Walker. Obviamente, siempre teniendo dos gramos más de Light Blue. Y pues lo, el restante de Starwalker. Esa es la combinación que a nosotros nos dio por resultado un parecido muy cercano a Versace o Fresh. Perdón. ¿A ¿Alguien las ha probado? La verdad a mí me, me parece que ahora sí ya tienen un parecido bastante cercano. Eh, no sé qué opinan ustedes. Ahorita les vamos a estar probando. ¿Cuál recomiendas de natura? Uh, pues tengo varias. Ahorita si quieres te voy, a, te, voy a, te voy a mostrar algunas. Ay, perdón, es que me está generando gases la, la, la bebida. Dice, ¿Ferrioni Orange o or Red? La neta, no he probado ninguna de esas, carnal. Los es Ferrioni. Dice, ¿recomendación de algún lugar donde sean seguros originales que no sean departamentales? Vete a Linio, a la aplicación. Es una, bueno, es una página. Pero también es aplicación, Linio. Ojo, busca al, o, al usuario que se llama Perfume Nation. Debería estarme pagando él por estarlo mencionando, pero bueno. <laughs> Perfume Nation, esa persona me ha, me ha este, enviado varios perfumes, o sea, le he comprado varios perfumes, todos originales y todos llegan al 100. O sea, es, un, es una persona o es una empresa confiable. Que vende perfumes originales y ojo, también eh, de muy buen coste, eh, o sea, tiene a veces promociones nada más para que sepan, ya sé que se van a ir para atrás, se van a ir hasta atrás, pero con esa persona yo adquirí agua de yo profundo, Aqua de Yo profundo, ah, no me van a creer, no me van a creer. A ver, adivinen cuánto me costó aquí en los comentarios. Quiero quiero a ver que me digan cuánto creen que me costó Aqua de Yo Profundo y Ojo, de 200 mililitros. O sea, estoy hablando del garrafón. ¿Cuánto creen que me costó? Aquí los voy a leer. Una natura con color extremo. Eh, la kayak. Kayak Urbe me, 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 me agrada para ese tipo de, 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 de escenarios. Eh. Eh, ¿Sabes algo de Amber Gold? ¿Está en Frey eh? No, bro, no está en Frey eh. Saludos. Saludos, usando. First ever crombia, huevo. Super fragancia. ¿Qué tal tu experiencia con Icon Elixir? Lo acabo de adquirir hace un par de días. Es muy buena, bro, solo dale chance. Obviamente son perfumes que no van a llegar gritando su nombre, pero a mí me parece espectacular. Tiene este ADN invictuoso, la palabra invictuoso de Invictus, pero siento que se parece también mucho a este Invictus Platinum, sin tener esa menta tan potente. A mí me parece muy bien trabaja, que debe de trabajar por su precio. Proyecta yo creo que te tienes que atomizar bien para que jale bien, pero creo que jala, pues por su precio me parece estupendo. A mí me gusta, ahí lo tengo. Hay reseña en el canal también. Dice, "Ayer obtuve el Ganso de Bravo Monsieur. Uf, perfumón, me voló la cabeza, carnal. Carnal, estás dando spoilers. <laughs> a ti te tocó, a ti te tocó que dejes un perfume sérico de huevos dura más. Sí. Me ha tocado que lo guardo y lo dejo ahí por mucho tiempo y cuando lo vuelvo a usar Dura más y proyecta más, y eso es parte de la maceración. El perfume, cuando eso sí lo tienes que atomizar, una vez que lo atomices, déjalo reposar unos meses. O sea, si sí, vas a, va a sonar ridículo, pero para, los, para nosotros, los que ya tenemos más de tres o cuatro perfumes, pues lo dejas reposando sin usar y usas los demás. Y cuando regresas a usarlo, va a tener otra, otra no otro olor, pero sí como que se asienta más el aroma y es más potente. Y es parte de la maceración. Ojo, lo tienes que atomizar porque si no lo atomizas no le entra el oxígeno, el oxígeno que necesita para la maceración y que guarde reposo ya con eh, bueno, oxigenado y, y fermentado no que casi casi por así decirlo entonces sí sí me ha tocado es una técnica que una técnica, perdón, que desde que la descubrí he utilizado y créeme que me he comido muchas eh, de mis palabras al momento de reseñarlo eh, lo guardé, por ejemplo, de, el Savage de Eau de Toilette, lo guardé, lo dejé de usar porque no me duraba o no me proyectaba, se quedó guardado durante dos o tres meses, cuando lo volví a utilizar, vaya, era una bestia, era una bestia, y estoy hablando del batch reciente, creo que es 2020, 2021, eh, me comí mis palabras, pero se debe a la maceración, así ha y así me ha funcionado con todos, con Dolce Gabbana de One o de Parfum, me ha funcionado inclusive con eh, Amber and Leather, que ahorita la vamos a estar viendo, eh, me ha funcionado con es inclusive con Aqua y yo Profundo, que al principio decía, esto qué onda, no dura nada, está carísimo, pero después de la maceración, después de unos meses guardado, pobre, pero me, 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 me fijó muy bien. Entonces, sí es cierto eso, eh. No sé, pues sí, ha de tener su explicación física o química, ¿no? Eh, sobre todo que le entra el oxígeno, pero... Sí funciona, sí funciona. Eh, salud por ese comentario. ¿Has probado, has probado Chanel Everhome's Extreme? Oxtreme, sí, sí lo he probado, está espectacular. Lamentablemente su duración es mala. Entonces, bueno, curiosamente no estábamos hablando de duración en el comentario anterior. Creo que ahí sí deberíamos de probar ese... ese esa técnica de maceración con ese tipo de perfumes, porque son una chulada, pero pues el, el, el chiste es que no duran, a mí me gusta la de pepino, <laughs> Tica Voyage, era boy, este, esta está como, está como en dos varos, la, 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 la cuello dos mil pesos, ¿Cuánto creen que me costó Acqua de Gio? Esta es la pregunta que les había hecho. En línea, ¿cuánto creen que me costó Acqua de Gio Profondo de 200 mililitros? Sabemos que Acqua de Gio profundo es un perfume carísimo. Inclusive en los 75 mililitros está arriba de los 2 mil pesos. Ahora, ¿cuánto creen que me costó en línea? Quieren que les diga: mira, este carnal, Eduardo, te fuiste muy arriba, carnal. Así nomás quedó. Eh, está muy arriba. Por ahí andas, Moon, por ahí andas. Por ahí anda el precio, por ahí anda el precio. Sí. Buenas tardes, bro. Llegando en el vivo, una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Scandal o le manle Parfum, Qué chida vibra tienes, bro. Carnal, saludos hasta Toluca. Gracias por estar aquí. Ya somos 33, ya vamos, ya vamos este, llenando los asientos. Gracias por estar aquí. Les tengo mucha información. A quienes vayan llegando, aguántame por porque, porque, no, poquito, no se me salgan. No se me salgan sin oír una información valiosa. Uh, yo prefiero, carnal, gracias por, por tu comentario. Yo prefiero, sinceramente, Scandal. Scandal por su performance. Has probado kayak vital, natura, negativo, hermano, negativo. ¿Qué, qué onda, qué onda con esa Francia? Cuéntame. Destroyer Silva, ¿qué onda, bro? Saludos, hoy estaría genial que adquieras Main Privé de Perfumes Europeos y se hace una conversación con original, te menciono porque está descontinuado el chisme. mira, el CH Main Privé ahí lo tengo, la botella original, pero lo que no he podido conseguir es el contratipo vaya ironía, ¿no? no sé si en el Perfumes Europeos donde por lo menos el de mi ciudad, no está qué gusto verte más seguido en vivo, carnal un saludote aquí a mi compa Sebas de allá de la Ciudad de México, olor de mis olores miembro oficial de la liga perfumera se viene en vivo más si vienen más en vivos aquí con sebas creo que ahorita está un poquito ocupado pero se vienen en vivos dice uh, frase cuatro esencias ya preparadas ya se pueden echar a perder saludos desde aguas calientes <coughs> eh, la recomendación de la empresa es que las utilices um, por lo menos en un lapso de seis meses o sea son fragancias económicas están hechas principalmente para jalarle al gatillo dirían por ahí, a, así como nos gusta, o sea, esto está hecho para que le, le tires fuerte, carnal. No te, yo no recomiendo que sean de, la, de las personas de que, ay, no lo voy a guardar para ratito y que estos perfumes eh, son para darles chido y estarlos rellenando y estarlos, eh, pues, utilizando, porque son perfumes económicos y aparte, recordemos que no son 100% preparados como los perfumes de, de línea originales. Entonces, ¿qué pasa? Que sus componentes pueden caduquen más rápido que un perfume original. Por lo que se recomienda, pues, utilizarlo lo más que puedas. no Estos son perfumes para el diario. Ojo, también para ocasiones especiales que te van a sacar la chamba, inclusive en algunas ocasiones más que un perfume original, más que un perfume caro. Sin embargo, pues, eh, están destinados exclusivamente. O no exclusivamente, pero sí como que recomendable para utilizarlos a diario, para echarte machín. Eh, esa, esa, esa era, yo digo que así, así debe de ser. Los originales, pues sí los puedes re dejar reposar, sí los puedes guardar ahí para ocasiones un poquito más acá. Pero si son estas, eh, estamos hablando de Frechet, tú échale con ganas porque están hechas para darles duro. Salud, yo fui por mi último creador, no te dejaras, Carnal, muchas gracias, salud. Saluda a mi carnalito Josué, salud. Aquí estamos dándole. Ahí traigo una cervecita también, pero decidí empezar primero con este Jack Daniels. Racita, ya se me están saliendo. Mira, Racita, somos 29. ¿Tienen alguna duda sobre el, el, el sorteo que se va a realizar? ¿Tienen alguna duda? Eh, váyanse a, a mi Instagram, es perfumesforolmx. Vayan, porque ya está la fotografía donde se tienen. Donde se tienen que apuntar con el número. Ahí vienen las instrucciones. Solamente se han apuntado como unas 20 personas. Y necesito que por lo menos las 30 que están aquí ya estén inscritas. Ya faltan 300 suscriptores y quiero rifar el perfume. Así que, por favor, el que falte, vaya, no lo deje para mañana, porque lo que tal de un día para otro se cierra. Llegamos a los a los 10 mil, se cierra y ya no se alcanzaron a meter. Entonces, lléguen. Lléguenle, en serio. Ahorita que están viéndolo en vivo, si tienen chance, pss, pss, van al Instagram, me siguen. Ojo, le dan like a la publicación y también me siguen. Y se meten ahí, siguen las instrucciones, ponen su numerito y vámonos, Recio. Bad Boy Superstars de Frechel lo voy a comprar. Y no bueno que así, nada, fíjate que ese no lo he utilizado, fíjate. No lo he utilizado. ¿Sabes por qué? Porque a mí me huele muy similar al, al tradicional. Entonces, no, 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 este no me llama la atención. Ah, vamos a checarlo. 1850, eh, no. 1830, no, no. Dice, uy, chismecito. chismetitos. Saludos, <laughs> parecidos. Eh, sale muy bueno. Si hablamos del original, si hablamos del original, eh, está chido. Se viene en vivo, el en vivo de Ésica. sí, estábamos platicando ahí con Sebas para todos aquellos que les gustan mucho las fragancias de catálogo. Eh, aquí vi varios que me estaban preguntando sobre Natura. ¿Qué creen? Pues este, yo y Sebastián este, tenemos ahí unos, unos perfumes en común de, de, del nuevo catálogo, no sé si es no Esica, el cual este, se ha portado chido. Y vamos a dar nuestras, nuestras opiniones en un en vivo. Sobre eh, los perfumes de, de, creo que no sé si son los más recientes en cuanto a lanzamiento, pero sí son los que ellos, por lo menos la, la página de Esica, resalta más. Entonces vamos a darle nuestra opinión en vivo y ahí vamos a hacer dinámicas con ustedes para que se apunten. Próximamente se viene. <coughs> el, kayak, el Kayak Vital tiene muy buenas reseñas, lo quiero. Habrá que checarlo. Aquí está Sebas, no sé si ya se fue. Si quieres preguntarle eh, qué onda con ese Kayak Vital. Si se sabe, pues ahí que nos responda. 1550. Bueno, te fuiste muy abajo, carnal. Bueno, pues ya les voy a, ya les voy a decir cuánto me costó el acuello uh, profundo de 200 mililitros. Me costó... Uh, Nada, que ya veo. <laughs> La que decía mucho. No, me costó 1700. 1700 cerrados obviamente aplicando los cupones de la página y todo eso, pero me costó mil setecientos, ¿qué perfume vas a rifar? pues voy a rifar uno, uno barato, tampoco me voy a les voy a echar mentiras, entre unos mil pesos, si encuentro una promoción, por ejemplo en línea, posiblemente de ahí se los mande, y puede ser acá uno, uno que, que cueste ¿no? o si no este voy a, rif, voy a rifar uno que muchos me piden, que es este Odyssey Mega de Armaf, que es un contratipo o un dupe de Y o de Parfum de Yves Saint Laurent. cualquiera de los dos estoy entre esos dos, si quieres también Amber and Leather, el contratipo de Tom Ford hombre leather, también se va a poder elegir el que esté más a la mano sobre todo, cómo estás en Instagram perfumes for all MX recomiendo una escondida de, fraiche, de esos que nadie pela ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ahorita vamos a checarlo, porque sí hay, sí hay uno que hay uno que otro ahí. Uno de Hermes, el H24, está espectacular. Pero creo que ese ya, 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 ya salió a la luz. ¿Qué opinas de Halloween X de Fry Che? Me parece estupendo, me parece muy rico, sexy. Sinceramente, yo, yo lo percibo un poco diferente al original. Por ejemplo, el original. Sí me, sí me sale un poquito más a café. Sí me, me, me lo detecto esa nota más a cafecito. Mientras que la de Freiche eh, sí le, le falta como esa base de café. Pero todo lo demás está es espectacular. Un 80% parecido y trabaja muy bien. Hermano, Live Blue Intense de Mystic Prestige está delicioso. Proyección de dioses dura como cuatro horas. Ah, mira, mira, Chuy, tenemos. Tenemos una persona que tiene Mystic Prestige en su ciudad. Nah, ¿qué onda? ¿A Poco sí. Fíjate que ya me metiste en la espina porque a mí me encanta la Blue Intense, me encanta, me encanta y quiero hacer comparación. Me voy a Tijuana por por una mis, por una de estas Blue Intense o si no voy a decir a mi carnalito Alan Maldonado que me traiga una de Tijuana. Sí, don muchos perfumes Bueno, a lo mejor depende del aroma. Yo tengo un Lemal que cada, tiene que ser años años y se ha echado a perder. No se ha echado a perder. Como es una aroma muy potente, lo uso en, en invierno. Ah, pues, está bien. Has, comp has comparado o has comprado en Freche Savage, Walmart Lucky, Paris Hilton, Sol Paris, no mostró Savage, eh, a mí, mira, como lo he dicho muchas veces, Savage me parece que es un perfume, el, hablando del, en el de Freche, obviamente, que no le llega al original, le falta ese ambroxan, le falta esa calidad, le falta ese power, le falta esa... Como ese, esa sensación, esa personalidad, o sea, tiene todos los elementos que el, eh, que, el, que el original, pero sinceramente le falta. Es uno de los perfumes que yo ni siquiera me molesto en comprar. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que si tú lo usas no tienes buenos gustos, estoy hablando personalmente, porque yo tengo el original y me gusta, a pesar de que está bien choteado y que todo el mundo lo utiliza, me gusta ese power que trae, esa base pues a fin de cuentas. Y creo que al de Freyché le falta. Así como a los dupes árabes, así como a todos que, que tratan de copiar a sabash En mi opinión, creo que nadie lo ha podido lograr al 100%. Dice, bro, soy de Monterrey y conseguí los cherry en el de Freyché, del centro de acá. Y pues estaba muy grande comparación de los demás. Ese será un Freyché Mystic, Mystic Prestige. Pues ahí en la fachada dice, dice Mystic Prestige. Ahí te puedes enterar. Si es este, o preguntándole a la gente, mira, otra, otra característica de esas tiendas es que las esencias las tienen en barricas, así como si fuera vino fermentado. Así súper elegante. Obviamente con ese proceso y con otra calidad que tienen los aceites, pues le dan muchísimo mejor eh, aroma a sus esencias. Entonces, es un proceso, es un proceso distinto a lo, a lo que a las esencias tradicionales de cualquier freche Así que si tú ves unas barricas así en todas las esencias y bueno, la tienda está muy grande, posiblemente sea una Mystic Prestige. Aunque, ojo, también te puedes fijar en la fachada y arriba dice Mystic Prestige. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos está bien. Dice, olor de mis olores. El viral está bueno, mandarina, pimienta, notas, marinas y floreles. A mí me gustó a secas, pero tengo como seis, seis mililitros en muestras. Por eso ya no lo compré. Pero si una miniatura a buen precio, lo compraré. Ese qué onda, está chido. Ese, ese fíjate que el, lo, a los kayak los tengo como muy olvidados, como que no sé, se, se me olvidan de su, a veces me olvidan de, de su existencia. Yo estoy acá como más en los, en los OMEM y en los Essential UT. Esos me encantan, me encantan. Por cierto, un saludo a mi amiga Roxana aquí en Senada. Les tengo muchas noticias sobre Natura, ahorita se los voy a comentar. Se me ha olvidado ahorita que está aquí, Sebas. Sebas me recuerda a, a, a Natura, así que me acordé de una noticia que les tengo que dar. Leonel, el kayak vital sí sale muy bueno. Naranja mandarina, siente su olor. A mí me pasó. Lo dejé reposar y huele más. <coughs> ya probaste el odisea de Mandarina. Es que sí lo probé, carnal. Pero como huele a escándal, literalmente. Ahora sí que van a decir que, como cómo estoy insistiendo. Pero pues no manches, carnal, si te vas a comprar Odyssey y Mandarín, mejor cómprate Scandal de Freyche, porque es exactamente lo mismo. Si quieres Scandal, vete a Freyche por muchísimo menos monedas. Por eso no lo compré. Pero sí lo probé y sí se parece a Scandal, pero un poquito más diluido. Así que te conviene más el de Freyche. Dice Mike, ¿qué onda, bro? ¿Recomiendas más Dolce Gabbana, Purón o Armani Black Coat en Freyche? Armani Black Coat de lejos, carnal. A este Dolce Gabbana Purón no me gusta se siente muy picosa se siente como ya analizándola bien porque la otra vez estuve en otro en vivo como una, <coughs> una revelación de otro carnal que me dice no yo sí la he usado y si se parece sí tiene un parecido pero no o sea se difiere mucho esta sensación picante eh, a mí no me gusta la verdad prefiero mil veces eh, esta de Armani que comentas si te quedas con solo perfume de Freshe, ¿cuál sería Stronger With You? De George Armani. Super sexy. Dice: mi, cor, mi carnal Josué, yo también soy de Monterrey y sí si he visto Freshe en el centro, pero yo no le he puesto atención. No sé si sea un Mystic Prestige. Habrá, habrá que ver, sí. Dice aquí, Sebas, de los Kayak fue el que menos me llamó la atención. Ah, pues es que. Pues sí, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor es, no, ¿dices que es muy. tiene mucho hype ahorita o cómo está la onda? Te digo que yo ni siquiera lo conocía. Yo los, los kayak que, que conozco son el urbe, el aero, eh, cuál otro? Hay <coughs> este, este, bueno, no es, no sé si sea kayak, pero trae una K, K de parfum. No sé si sea Kayak, no, creo que sea Kayak. Dice, el order Mystic Prestige, todas sus frances tienen una nota maderosa. Eso las cambia bastante. Y el de la inspiración que le quieren dar pero eso hace que el perfume sea único pues uh, habrá que checar eso es que sitio ellos tienen otro tipo de, de de procesar sus fragancias a un a lo que es un freshie común y corriente pero bueno eh, pues mira ahora estamos usando los sheraton Ford. les voy a traer fragancias económicas eh, unas opciones económicas que pueden utilizar eh, estas veces son perfumes originales y también vamos a estar hablando del de Fresh, que les comento. Estuvimos haciendo la fusión, aquí está este perfumero, de <coughs> eh, Light Blue, de Caballero, y de Star Walker. Llegamos a la conclusión de que tiene un parecido tremendo a Versace o Fresh. Es increíble, realmente se los recomiendo mucho. Voy a hacer un, un video, pero pues lo vieron aquí primero en vivo, ¿no? Vamos a empezar con las fragancias económicas. ¿Y qué les parece si empezamos a ver? Uh, una que le quiero recomendar mucho es esta, no sé si la conozcan. Esta se llama Plus Plus Masculine de Diesel. Plus Plus Masculine de Diesel. Este es un perfumón, se lo recomendó a muchas personas. <laughs> se lo recomendó inclusive de aquí a mi buen compa Sebastián y que okay, él no me deje mentir que me pongo aquí su opinión del perfume en aquí en, en el chat. Uf, esto me huele espectacular. Me, me recuerda como una vibra leve Starwalker, pero más afrutadita, más cremosita, muy sintética eso sí. Esto en si estamos hablando de calidades no le pidas mucho porque es un perfume que es muy sintético. Pero ojo, cuando decimos sintético, pensamos que son de mala calidad, pero no. No es de que sea así de que ah, mala calidad. Recordemos que Invictus es muy sintético. Guayo de Parfum tiene una manzana muy sintética, pero eh, esto, pues sí, también es sintético. Ojo, tampoco es eh, de calidades extremas, pero funciona bastante bien. Muy rica, eso sí, performance muy personal. Te tienes que atomizar, yo digo que unas 10 a 15 para que esto funcione, pero a mí se me hace una fragancia bastante sexual, bastante atractiva, eh, en un ámbito totalmente eh, como casual, eh, cotidiano, pero que por lo menos a mí siempre me la han chuleado, un perfume riquísimo, a mí me encanta mucho, es una fragancia noventera, pero tiene este ADN noventero sin llegar a ser anticuado. Creo que puede todavía sobrevivir a la actualidad con su ADN. Puede todavía darle pelea a fragancias contemporáneas, porque te digo, no es anticuado, no se siente vintage, pero se siente noventero. Es algo bastante raro lo que estoy diciendo, pero sí, 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 estoy viendo estoy los comentarios aquí. Ahorita los, los, los exhibimos, pero sí es muy buena. Ahora, el precio de este perfume, ¿cuánto creen que cuesta? A mí me está costando ahorita y lo estoy comprobando en la página de línea, 300 pesos mexicanos. O sea, es una ganga, son 75 mililitros, pero créeme que es espectacular. O sea, ojo, duración por debajo del promedio, atomízate con ganas. Si te atomizas con ganas, a lo mejor te está donando unas 3, 4 horas, 5 horas a lo mejor. Pero te digo, te tienes que bañar en esto. Pero también te puedo decir que te va a traer muchos cumplidos. Es un aroma bastante rico, bastante llevadero. Lo recomiendo al 100%. Y miren, aquí está, no les dejo mentir. Sebas dice: Yo lo compré por tu culpa. <laughs> o sea, eh, Macho Alfa Lomo Plateado de los 90, totalmente. Es un perfume que les recomiendo mucho. Y bueno, a Sebas también, a Sebas también le gustó, al menos que me ha echado mentiras, pero me dijo que le había gustado. Dice. El olor de Mystic Prestige, todas sus fragancias tienen sus notas maderosas. Ah, se sí, la leí. Sorry, sorry, sorry carnales. El de Monterrey es Mystic Prestige. Está frente a Plaza la Tecnología. Pues ahí está el dato. Quien quiera y que el, el que tenga suerte de vivir en Monterrey <laughs> y quiera ir a, a, a probar las Mystic Prestige de Freyche, váyase acá donde dice mi compa Shui. Yo me compré el acuello profundo de Freixé y huele increíble, proyecta mucho también. ¿Qué tanto se parece al original? No he tenido la oportunidad de leerlo. Se parece bastante, carnal. Hay una comparación en mi canal donde inclusive le pregunté a muchas personas su opinión de las dos, de la de Freixé y de la de original. Ahora, ¿son idénticas? No lo son. ¿Se parecen? Sí se parecen mucho. ¿Cuál prefirieron las mujeres sobre todo? La verdad es que prefiero la original, aunque la de Frechet no se queda nada abajo. O sea, le da la misma evolución. te un clavado el video, está, está chido. <coughs> Bro, la oración y previsión que tiene William bueno, Lucky ahora ha sido reformulado. ¿Es una pregunta o es una afirmación, mi querido Francisco? No he probado yo la, la formulación nueva. Eh, si te refieres al cristalito negro, pues yo tengo uno ahí también, pero que no es actual, es como de. Hace dos años o un año, y me parece que es muy similar, ¿eh? Al menos que estemos hablando de las últimas, a lo mejor ahí sí puede haber tenido un cambio este, esta for, for, reformulación, lo cual, lo cual sería totalmente desgraciado, o sea, pobre, pobre, no pobre, ¿no? Pero sí sería como una. Una lástima, tan buen perfume, tan buen performance. Sí, y si ya lo van a descontinuar, pues déjelo morir con honor, ¿no? Con el buen performance que tenía y no le quitan lo que, lo que lo hacía también muy especial. A mí me encanta One Minion Lucky. En el Tianguis me dejaron tres censos de abón por 200 pesos: el normal, el magnetic y el voyage. Ah, magnetic es de Esica, ¿no? O también hay. A ver, Sebastián, el experto en catálogo que me saque esta duda. Y el Voyage, muy bueno los tres, pero el Voyage, uff, qué rico y fresco. Voyage, uh, también de natura. A ver, a ver, a ver, a ver qué nos dice Sebas ahorita. Para mí es el perfume que usaría el nieto, el que usaría. Ajá, ándale. Y bueno, tampoco no, no le doy los pais, pero sí, sí es como que entiendo la referencia. Dice, hermano, de uno al diez, qué puntuación le das a Prada Lom y qué perfume estás rifando. Saludos. De Aprador, yo le doy un 10. me encanta. Me encanta ese iris, me encanta esa sensación más, no masculina, eh, pulcra, atalcada. A pesar de que muchos dicen, y no los voy a, no los voy a desmentir, estoy totalmente de acuerdo, que sí tiene una, una pizca, una sensación por este iris, por este ámbito floral, que te puede recordar a una sensación femenina. Con tu pH lo vas a proyectar de otra manera, y por lo menos a mí me trae muchos cumplidos, me hace sentir muy limpio, y sobre todo te digo, a mí se me hace que proyecta. Digo, en mí se me hace que proyecta demasiado varonil. Entonces, a mí me encanta. Ahora, ¿qué perfume estoy rifando? Sinceramente, y se los voy a decir para que no digan que, no, que les estoy prometiendo el, la luna de las estrellas y después no lo vaya a cumplir. Es un perfume económico. No estoy rifando nada extravagante y nada caro. Un perfume que a lo mejor va entre los mil pesos mexicanos. Un perfume que puede ser un dupe, como es este Odyssey Mega de White o de Parfum. Así como puede ser el dupe. De hombre leather, o puede ser el dupe, no sé, o a un perfume, este, no sé, a lo mejor haga una promoción en ese entonces y te mando un perfume que es más caro de lo normal y me salió a ese precio, todo depende, todo depende, pero de que va a haber perfume bueno, va a haber perfume bueno. Vamos aquí, dice, <coughs> ay, perdón, buen compa aquí, dice que te está frente a la Plaza de la Tecnología para ir, sí, Plaza de Tecnología en Monterrey, Mystic Prestige de Freyche. Dice, buena tarde amigo, ¿cuál es tu opinión sobre los perfumes Cuba? Me encantan, me encantan, bro. Buena, buena, fíjate que, eh, por ejemplo, este creo que es el Gold, ¿verdad? El Cuba Gold, este emula alemán, el tradicional o de Toilette. Me parece estupendo la calidad que maneja. La duración, pues, uh, si te atomizas mucho, va a trabajar bien. Pero por el precio, 200 pesos mexicanos, 10 dólares, es un chiste, un chiste. Es un chiste que se hace divino. Realmente muy buena calidad por el precio que están manejando. ¿Has explorado fragancias de Oboticario? Negativo, carnal. Oboticario no lo vengo manejando. Lo voy a poner en el mapa a ver qué, qué, qué sucede. Dice, perfumes para los que no se los come el olor tabaco y alcohol. Mm, ¿Qué cuál será bueno? Ultramal de John Paul Gaultier. ¿Qué te gusta? Eh, Stronger with You. Uh, ¿Qué otro? Pues los Invictus, los, los prestos pues que están saliendo ahorita, los, los, ¿cómo se llaman los? El, los Victory, los One Million también, o sea, Scandal de John Paul Gutierrez. Uh, 212 VIP Black, súper, súper antreros. Eh, Son Census Magnetic y Census Boyax de Avon. Oh, discúlpame carnal, discúlpame carnal. Es que yo no sé mucho de, de, de catálogos todavía, pues. Pero ahí traigo una sorpresa de catálogo, eh. Ahí les traigo una sorpresa de catálogo. Se viene. Se viene. Y el Sebas va a estar presente. Dice el Sebas: son tres census: census, census magnetic y census voyage. Buena los tres. Mi favorito es el Absolute by Census: el mejor perfume en 200 pesos. Tienes que probarlo. ¡200 pesos! ¡Ah, oh, oh, es que! Hubiera empezado por ahí, o sea, yo escucho los nombres Census Magnetic y me suenan a perfumes que van a costarte mínimo unos 500 a 800 pesos, pero 200 pesos mexicanos, 10 dólares, carnal, Isaías, hubieras empezado por ahí, o no sé quién fue quien, quien los nombró, pero hubiera empezado por ahí, ahorita los viene encargado luego, luego, dice, ¿qué opinas de Melbeck Magnetic de Oboticario? Yo no manejo boticario. Sebas, ¿tú sabes qué es o boticario? No sé si están hablando de un, de un este, catálogo. Alguien que me, que, que me saque la duda, ¿verdad? Pues que yo desconozco los, los perfumes de catálogo. Estoy apenas en pañales. Estoy adentrándome en el mundo. Dice Eric. Esteban, ¿has probado Hugo Boss Reverse de Frechet? Espectacular, Eric. Espectacular. Me encanta. Fragancia cítrica. Fragancia eh, cotidiana, pero sin perder la clase. Súper versátil riquísima muchos cumplidos por lo menos a mí ojo es una fragancia de día creo que al llegar la noche hay que cambiarle porque sí tiene esta vibra chispeante energética pero que va más como para el día a mí me encanta es una, de hecho la metí en un top de propones fraiche <tose el mouth> es muy buena dice recomiendo muchísimo el Ulrich de Barents UD450 en Coppel lo malo que está que están muy, pero muy escasos. Mi favorito es el de Flash. O es el Flash. Ah, pues voy a buscarlo. En Coppel. Fíjate que la gente casi no compra en Coppel en mi ciudad. Entonces, eso es una ventaja para mí. Porque siempre encuentro las joyitas de, en Coppel escondidas o, a, o así a, arrumbadas. Por ejemplo, ahorita está una, un set que ya lo compré, pero vol volví a llegar ahí a Coppel. Perdón. De marín de Bulgari viene el set el, el perfume de 100 mililitros, el perfumero chiquito y una bolsita por 900 pesos mexicanos. Copel, no te acabes. Dice David Piñuela, ¿cuál recomiendas? ¿La Blanc o la Cos 12 Pure de Fresh Blanc, bro? Blanc. El Blanc es el Blanc. O sea, es el rey de los freche, de los Fresh, de los Lacoste, para mí, o sea, hablando de los colores, no de todos los perfumes. Hablando de los colores de las cantinflores de colorcitos. Para mí, el blank, además aquí está. Para mí, este es el rey. Este es la, lamentable sudoración. Hay que bañarse también para que más o menos se haga notar. Pero es el rey. Ahora, en freche se parecen, pues vamos a compararlos. Dice Sebas, oh que no venden en México. Es una fila de conseguirlos. Yo compré unos Melbec, pero sí me costó trabajo. Y un poco más de dinero. Pronto lo sacaré en el canal. Era voy. Ahí saben, ya saben. El buen Sebastián es experto en catálogo. Algún día Sebastián va a sacar su propio catálogo. Y ahí va, 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 va a haber este. Primicias. Dice Cisco: has probado uno de Esica, dicen que está bueno. ¿Qué les digo? Se viene sorpresa. Se viene sorpresa, se viene sorpresa. Ahí tengo unos de Ésica, <coughs> Me llegaron unos de Ésica Y pues ahorita, ¿para qué te echo mentiras? No los he probado. Pero uh, se viene, se viene, se viene. Primero, después se van a venir en vivos aquí con el... ...dando nuestras opiniones de los de Ésica. Y bueno, vamos, yo por ejemplo, voy a decir cuál me gustó más y cuál me gustó menos. Y Sebas también va a decir cuál le gustó más, cuál le gustó menos. Y ahí vamos a tener una charla, y si, si es posible, unas cervecitas para estar dialogando, no saben a perder ese en vivo, va a estar bueno. Va a estar bueno. Dice. Asprodo esencial MX, si es así, ¿cuál recomiendas? ¿Qué tan gran parecido te original? no he probado esencial MX, he estado a punto de comprarlas, de hecho hoy estuve a punto en la mañana de comprar, nada más le faltaba picarle al botón del celular donde decía, eh, donde decía confirmar pago, pero por una u otra cosa, no le piqué, pero estoy por comprarlas se vienen también varias casas contratipa, contratipas contratipos que me han llamado mucho la atención, entre ellas está esencial, no se lo vayan a perder tengo absolute by Sensus de abon, es potente, pero me han dicho que huele a hombre mayor Ah, pues el buen Sebas es experto en esos aromas. A, a Sebas le gusta oler a hombre mayor, ¿eh? Yo creo que, que, que le han de haber dicho mucho de de, de más chico que, que parecía muy niño. Le gustan mucho esas fragancias, pero no están malas, bro. Hay unas que son de hombre mayor, con power, y, y huelen rico y sexy, ¿no? A mí, es a mí, por ejemplo, no la tengo por aquí, la de Anímale, Anímale, a mí se me parece un perfume que sí huele a mayor... Pero hoy en día te puedo decir que es un perfumazo que huele muchísimo más de lo que cuesta y que es un perfume elegante y hasta cierto punto seductor. Entonces, eso de, de perfumes que huelen a mayor, yo creo que esa primera instancia, cuando ya los empiezas a utilizar más, les empieza a agarrar más cariño, les empieza a agarrar el modo, y la gente a tu alrededor también los empieza a percibir de una manera que a lo mejor tú no esperabas. Eso me ha pasado últimamente y me he comido mis palabras ante ciertos comentarios que he hecho de algunos perfumes que huelen o pensé yo que olían mucho a mayor. Dice Patrick, yo tengo el Cuba Gold. Hay que echarse suficiente, pero es barato y les gusta mucho a las mujeres. Totalmente, totalmente. Eduardo, Alticor es una marca económica, pero que creo que son de Colombia. Y por eso son económicos en Sudamérica, pero realmente chequeando en Amazon, a veces conviene algo original. Ah, pues mira. Sí, pues que ya, 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 ya le suele mucho el precio, y pues, ni, ni cómo, ¿no? Mejor vete por una, por una original. Dice Mao, yo inicié mi colección con el perfume de Ferroni Deep Blue. He eh, notado que no mucha gente, no mucha gente lo ubica. Ojalá tenga la oportunidad de probarlo. Sí lo ubico, mas no lo he probado. Inclusive creo que en Freshe hay unos Ferroni. Voy a checarlos. Ojo. También voy a checar los originales porque en línea los, los he visto todos. Especialmente ese de Deep Blue. Pues, bueno. ¿Cuál es el en vivo que tendrán? Ese que tendrán en ambos canales. Eh, pues es que Sebas me comenta que está ocupado ahorita. Va a ser para junio. Después del 18 de junio. Lo vamos a agendar bien. Este. No se lo vayan a perder. También pues él tiene que hacer sus comparaciones y sus sus definiciones con los perfumes, y yo tengo que hacer las mías, a mí apenas me llegaron, entonces yo creo que para a mediados de junio, se va a estar dando fecha, dice amigo, y qué opinas de Blue de Chanel de Franché, mira, me parece una fragancia rica, versátil, uh, gust gustona, cítrica, amaderada, pero creo que tiene muy resaltada esta madera, y no se parece ni a la original, y la Eau de Parfum, como que a la mejor le puede agarrar, como una, una silueta de lo que es el original, sin embargo, dista mucho, dista mucho de parecerse, bueno, no, no, sí se parece un poco, parecer como muy parecida en concreto. A mí me parece que sí, se parece a apenas un 60%. Ojo, me parece muy buena de todas formas, aunque no se asemeje al original, me parece que es bastante atractiva, es fresca, rica, llevadera, elegante. Está chida. ¿Has probado dos 12 BP wins de Freyche? Claro que sí, carnal. Perfumón muy contemporáneo. De hecho, hice un, 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 un en vivo, un, un top de fragancias de Freyche y la puse en el top esa. <coughs> Dice: Entonces, algún perfume de Freche para 20 años que duren y que tengan un precio con el original, bro. A uh, One Million Loki, siempre lo recomiendo. Van a decir que no me sea otros, pero es que es un perfume riquísimo. Stronger with you. Fierce de Abercrombie es un perfume que se parece mucho al original y creo que tiene más parecido a las primeras fórmulas, la, por lo que la hace mucho mejor. Mm. Live Blue Forever también es un perfumón. Y este. Lemal Superman también es un perfume eh, muy bueno. Muy bueno. Invictus Platinum también, perdón. Por ti compré leyenda de Freyche, por cierto. ¿Y qué onda? ¿Qué te pareció, carnal? ¿Has probado Silash de Armaf? Sí, carnal, está espectacular. Me gusta mucho, sin embargo, no lo puedo no comprar. Me lo prestaron una vez y me lo prestaron para olerlo. Ni siquiera, o sea, no tengo reseña en el canal. Y me gustan mucho. El que sí también me hace falta reseñar es el Club Dinoid Intense. Entonces, ese es un sí o sí. Eso exactamente que dices, me ha pasado usando uno que huele a persona mayor, lo he agarró al gusto y lo uso más totalmente a mí también. Y me he comido mis palabras muchas veces. Dice Roji Blanco César, entre Gucci Guilty y Mom Blanc Legend, en Con Cuál te queda. Saludos, Gucci Guilty Carnal. Gucci Guilty me encanta, me fascina. Es una de mis fragancias favoritas. Para mí tiene potencial para ser la fragancia del hombre definitivo. Pero bueno, ya es, vamos a, a dejarle aquí, a ver. Este, ah, no hay más comentarios, pero no hay más comentarios. Dice Ley de la de Mi Favorito, más que por su parecido Fierce, pero estoy pensando probar el Fierce. ¿Qué dices? Buena idea. Pues no hay mucha diferencia, pero dale, dale. Sí, 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 hay como que un patrón que a lo mejor puedes notar diferente, pero no hay muchas diferencias. Comprender el SVHT en Europa, no, pues, si aparece huele nefasto. ¿Qué tal los pro? Nah, guacala. A mí también nunca me gustó, y es que, bueno. No es por despreciar tampoco a Fraiche, pero el de Fraiche tampoco me gusta. Siempre les falta algo. Es, tienen problema con el Ambroxan porque también otros perfumes que tienen Ambroxan, como que oh, les falta punch, igual Dylan Blue, etc, etc. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Azael. Bueno, carnales, sigue el siguiente perfume económico. Que les quiero recomendar. Ah. Bueno, ya les hablé de Diesel Plus Plus Más con 300 pesos mexicanos. Vamos con el siguiente que me encanta mencionarlo, que lo tenía abandonado. <coughs> Asaro Chrome Extreme. Esto es un perfumón, señores. Esto es un perfumón. Oh, no manches. Para todos aquellos que no quieren o no pueden comprar Aqua Profundo, esta es una estupenda opción. Estupenda opción. Oh, hombre loco, esto es espectacular. Un cítrico marino afrutado, fresco, acuático. Muy parecido a Aqua de Yo Profundo. Ojo, muy parecido a Aqua de Yo Profundo. Esta es una muy buena opción para oler Aqua de Yo Profundo. Si tú no lo que quieres, si tú lo que quieres es no gastar dinero. Si no te alcanza o no quieres simplemente, este es un perfumón que uh, Mira, ¿cómo no tengo? Lo tengo a la mitad. ¿Se alcanza a notar? O sea, por algo lo tengo a la mitad. Uf, esto. Muy efervescente, se siente muy efervescente, se siente pimentoso, se siente acuático, marino, más afrutado que agua de yo profundo, ojo, no es un dupe, no es un perfume que sea 100% igual, obviamente tiene pequeños matices que las hace que la hace distinta a agua de yo profundo, allá tengo agua de yo profundo, ¿quieren que vaya por ella? Voy por ella. Espérenme, déjenme pausarme aquí y verán Ya llegó, ¿por quién lloraban? Ah, ah. Me pongo mis audífonos, porque sin mis audífonos yo no soy nadie, carnal. Ok, ya llegué. Se si les comentaba, Aqua de Yo Profundo. Prof Azaro, Chrome Extreme, ¿qué tanto se parece a esta chulada que es Aqua de Yo Profundo? Ah, no manches tomizo de este lado a cuello profundo. Aquí la tengo. Uh. Misma vibra, misma eh, sensación marina. Se parece un 90%. Ese 10% de diferencias, obviamente, son atribuidas al cambio de notas, al cambio de evolución. Pero las dos son fragancias marinas, efervescentes, acuáticas. Muy masculinas, muy masculinas. Pero perdón, siento que Acuello Profundo sea un poquito más sobre esa sensación como a alga, como algo más así, totalmente playero marino y con un toque muy sensual también, muy, muy masculino. Y el ADN del de, pues, Acuello tradicional. Ahora. ¿Qué pasa con Aqua de, de Con Azaro Chrome Extreme o Extreme. Pues bueno, este es un perfume un poquito más, uh, uh, ¿cómo te digo? Con un poquito más limpio. Uh, pero es espectacular. Es riquísimo, carnal. Riquísimo. Tiene mucha similitud a Aqua de Yo Profundo. Este eh, en precio, yo lo, yo lo agarré. Creo que en 800 pesos mexicanos. 800, 700 pesos mexicanos. Está bien vara. Ojo, hay que saberlo buscar con distribuidores en grupos de Facebook, porque esto, si lo quieres comprar en páginas o tiendas departamentales, te la van a querer dejar caer como en 1500, 1600 pesos. Esto lo puedes encontrar hasta los 800 pesos. Vale totalmente la pena. Ningún aroma que yo conozca va a poder emular esta, este perfume de contratipos. Es muy rico, vale mucho la pena, es muy acuático. Esa es la fragancia. ¿Cuánto es de duración? Mira, esa, ese perfume en duración al principio no me trabajaba también de cuatro o cinco horas. Ahorita que ya se, se reposó, se maceró, me está durando mínimo seis horas con una proyección bastante decente. Lo dejé macerar y wow, ahorita es un perfume que me encanta. Ok, seguimos los comentarios. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí. Dice, por cierto, yo sí he probado White. Te voy White hacer el de Essential. Te lo recomiendo. Habrá que probarlo. Comparamos, hacemos comparación con el original. Ay, perdón. Has probado Javas de Rasasi. Totalmente carnal. Está bien rico. Invictus, más fresco. Puedo conseguir el Chrome EDP. ¿Qué opinas de él? Uh, Me parece bien. Aunque sí como que en el también como que me, me parece un perfume de muy, de muy corta proyección. Sinceramente si me lo preguntas me gusta más Azaro Chrome Extreme. Me gusta más Extreme o Extreme como como usted llamarlo no la pronunciación. A mí me gusta más el Extreme. Dice pregunta hay Aqua de Yo Profundo en Freshie gracias a mí por tus comentarios. Claro que sí hay carnal. Claro que sí aparece como Aqua de Yo Profu y hay comparación en el canal. Vete al canal después del en vivo. Vete a checar el video de la comparación. Hay personas opinando. Hay damiselas en peligro opinando cuál le gusta más. Se hizo un, un video extenso sobre esto porque bueno, sabemos que Aqua de Yo Profundo es un perfume caro. Ay, todo al revés. Es un perfume carísimo, bro. Y tengo este de 200 mililitros. Tuve la suerte de conseguirlo en 1.700 pesos, pero... Es un perfume que no baja de los dos mil pesos en su presentación más pequeña. Ya esa de 200 la has encontrar arriba de los tres mil pesos. Entonces, es un perfume cotizado y caro, pero ojo, nada imposible de conseguir económico. Pero sí, Fraiche también hace muy buen trabajo. Si, ese es, si me lo preguntas, <coughs> hace un trabajo estupendo. Dice Isaías: me regalaron a cuello profundo y es el primer señor que tengo. Y uf, la calidad se huele a kilómetros totalmente, es un perfumón. Uf. Pero, wow, bro. Te invito a que pruebes Azaro Chrome Extreme, muy bueno. Si te gusta, si te gusta cuello profundo, este te va a encantar. Dice Chuy, hermano, ¿qué perfume recomiendas al motociclista que te recuerde a un chico malo? Uh, uh, uh. ¿Qué te digo, carnal? Eso me lleva. Esta pregunta que hace Chuy me lleva al siguiente perfume económico que les quiero recomendar. Y lo tengo acá. Esto se llama Amber and Leather de Mason Alhambra, un perfume que hace contratipos. <tipos> Carnal. Esto es lo que necesita un motociclista veraz, un motociclista de hombre rudo, o sea, una sensación de hombre rudo. Esto huele prácticamente a hombre leather. Es un, es un dupe de hombre leather. Un perfume que sabemos que hombre leather está arriba de los 3,500 pesos mexicanos. 4,500, 4,000. Esto lo emula bastante bien. Y me hace decir, oye carnal, tú por qué dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Qué te pasa? Eh, de seguro porque no tienes Tom Ford hombre leather. Ahí tengo Tom Ford hombre leather. ¿Quieres que lo traiga? ¿Quieren que traiga Tom Ford hombre leather y los comparemos? Este, carnal, 700 pesos mexicanos, 800 pesos mexicanos, 900 pesos mexicanos, hasta ahí, párale de contar, no pasa de 900. Un perfume que huele a piel, pero huele a un cuero moderno, a un cuero nuevo, como de coche nuevo, pero con un tono dulce, a, a un tono también como a jazmín y que tiene unas maderas de fondo que la bueno las maderas solamente están para darle el punch esto simplemente huele a cuero a hombre ahora sí que como dice el nombre no sé si sea esa es la traducción pero es hombre de cueros yo, yo algo así de ser tiene ámbar también en el fondo que la hace más la hace un poquito cálida pero esto huele a un cuero nuevo no cuero animálico, no cuero de que de, de un de un león algo así esto huele a cuero pero cuero de piel, así chamarra de piel, verás carro nuevo, ¿Tu duración muy buena para hacer un perfume de 700 a 900 pesos, muy muy buena, tampoco eh, algo extraordinario, hay que dejarla reposar poquito, pero a mí ya tengo casi un año con ella y créeme que esto me lo han chuleado bastante. Ojo, también se han sacado de onda porque esto huele a piel, a piel de, de auto. O sea, tiene este toque dulce, tiene este giro masculino que la hace sexy, pero a mucha gente no le va a gustar porque huele a cuero, huele a piel. Es como si entras a una tienda donde venden pura ropa de piel moderna, pero piel 100%, nada, nada de esas de sintéticas o esas, uh, ¿cómo dice? Es imitaciones. Esto huele a piel, a piel, totalmente a piel. Así que habrá gente que no le guste. Pero si quieres un perfume para chico malo, esto te lo recomiendo bastante porque es económico. Si tienes la solvencia económica para comprarte hombre leather, pues cómprate hombre leather. Pero creo que con esto es más que suficiente. Este es el, el otro perfume que les quería recomendar. Ojo, posiblemente rife uno de estos. Ya, si lo prefieren. Bueno, no si lo prefieren. O sea, puedo rifar este o puedo rifar el dupe de Guay o de Parfum. Ustedes eligen. Vámonos con los comentarios a ver qué onda. Dice: Dice Jesús, si has probado la marca Guess, ¿qué recomiendas? Sinceramente, no recuerdo un perfume Guess. Solamente de mujer, se llama Guess Girl. De hombre, no recuerdo muy bien, carnal, la neta. Dice Edgar Eduardo, ¿qué opinas de Invictus Victory de por Lo probé y upshula, totalmente muy parecido al original, se viene comparación. No daré más spoilers. Dice IGears, ¿has pensado probar los demás de la línea Animale? <coughs> Animal Gold, Animal Seduction, ahí los pela y rondan en los 600. Sí, sí lo he pensado, pero por alguna otra razón nomás no se arma carnal, pero sí, gracias por el dato, lo voy a tener más en cuenta. Dice, en tu experiencia, ¿es seguro comprar en Mercado Libre? Yo lo dejé de hacer, así que digamos, le llegó a que este carnal un clon de Calvin Klein. Yo no recomiendo comprar en Mercado Libre. Está muy, como que no está muy regulado eso de la, de la piratería ahí todavía. Y en perfumes, pues sabemos que podemos esperar lo peor. Entonces, mm -mm, yo no recomiendo Mercado Libre. Linio, sí lo recomiendo. Y asegúrate que el vendedor que te está haciendo la venta se llama Perfume Nation. Espero me pague por las menciones. Dice David. Saludos, bro. Sí, mi perfume favorito es el Star Walker de Frechet. ¿Qué otros perfumes me recomiendan sobre esa línea y que sean muy parecidos, a lo mejor? Uh, trata de probar también. Um, lo siento. Um, uh, si me ajá. El, el kayak urbe tiene una vibra. A, a Star Walker pero más verdosa se escucha de seguro en el micrófono yo creo que esa sería la opción es un, un perfume económico <coughs> porque de Freche no, no recuerdo ahorita si hay como tal una, un, algo que se parece a Star Walker, porque Star Walker es un perfume muy muy singular, también está el Antonio Banderas, el Blue Seduction, bastante bastante bueno, pero bueno, vamos con el siguiente eh, perfume les parece el siguiente perfume económico que les quiero recomendar. vámonle a darle y vamos a recomendar este que dijo mi compa hace ratito. Carnales, les presento, siempre lo menciono. Este de, de se llama la marca El Ganso, es una marca española. Bravo, Monsieur, not uniforms allowed. El Ganso. Carnales, no manchen, o sea, no. Manchen, Ne Memen. Ese perfume, carnales, es espectacular, no es un secreto. Imita o emula a lo que es Santal 33 de Levabo, que es un perfume arriba de los 7 mil pesos mexicanos. Es un perfume carísimo. Es un perfume que yo sinceramente veo muy lejos tener ahorita. En serio, estoy loco por los perfumes, pero no creo que en estos momentos yo gaste tanto dinero por un perfume que huele muy igual a este. Y, y no soy yo el quien lo dice, hay muchas reseñas que lo hacen, yo ya los comparé, tengo una, un conocido aquí en mi ciudad que tiene Santal 33, los comparamos y quedó con la boca abierta, así como yo. Obviamente, en cuanto a calidad, sí vas a llegar a percibir en ratos... Pues una diferencia que acá se siente como más elegantona, pero en proyección, pero en, 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 en la Estela, es prácticamente imposible que diferencies una de otra. Solamente teniendo las dos mano a mano vas a poder notar las diferencias. Así, esto yo me lo puse y me dijo: Tú traes Santal 33, te compraste Santal 33. Y le dije, carnal, te vas a ir para atrás cuando sepas que esto huele igual a Santal 33. Una fragancia que cuesta arriba de los 7 mil pesos mexicanos. La he visto hasta en 10 mil. Es una locura. Pero esto, ¿sabes cuánto te cuesta? Te cuesta 700 pesos mexicanos. Ojo, también puedo estar rifando un, un ganso Bravo Monsieur, Está en la lista de la rifa. Esto también se va a estar rifando. Si quieres participar en la rifa, ya sea para ganarte un ganso. <laughs> eso es raro. Pero sí es un perfume. Que se parece a Santalte Entre Tres, o un perfume que se parece a Hombre Leather, eh, pues ya sabes, sígame en Instagram, participa y pues ahí está la foto. Están destacados para que pongas tu numerito porque ya no me faltan 300 suscriptores. En cuanto a duración, el ganso va espectacular. A mí me dura fácilmente de 6 a 8 horas proyectando muy bien casi toda la vida que tiene, por lo menos no sé si está macerada o algo así. Porque ese es una chulada en cuanto a performance. Ojo, también me he hecho bastante. Eh, no te voy a echar mentiras, no es de que me eche tres o cuatro sprays y me he hecho mis 10 sprays, pero con eso tengo todo el día. Así que es un perfume que recomiendo mucho. Dice José: aquí está mi compa. Me encantó el perfume elegante, es espectacular, bro. Es espectacular, es un perfume único, único. Buenas, aquí vienes desde el trabajo carnal. Un saludote, Tony. Gracias por estar viéndome en tu jale. Sé que a veces es difícil y qué bueno que estés aquí con nosotros. Misael, del mercado libre recomiendo la tienda Fragans. He comprado ahí algunos ahí. Todos ahí me vienen. En Celofán, compré por el 18 Intense. Eh, pues ahí está una recomendación. <coughs> la nuit de l'homme Blue Electric o YSL de Freysh. La nuit de lune, la nuit de l'homme Blue Electric. En mi opinión, me gusta más los empaquen de manera excelente o okay. Gracias por este tipo de videos, bro. Habemos gente que no tiene muchos recursos económicos, pero nos gustan los perfumes. Carnal, para todos hay... Para todos hay perfumes. Si tú quieres oler, o alguien del chat quiere oler a perfume caro, a millonario, <laughs> o te gusta sentir la sensación de un perfume chingón y quieres gastar pocas monedas, el ganso. Bravo, Monsieur, Te lo recomiendo, carnal. Es serio. El día es más... 700 pesos mexicanos, e y esto es, ese es candidato para la rifa, esto lo voy a estar rifando también. Eh, muy buen performance, muy buena calidad. Santal 33, ojo, esto huele a nicho, esto es un perfume nicho embotellado en, un, en, un, en una fragancia eh, de diseñador, pero ojo, esto es un olor que no es tendencia, es un olor exclusivo, así que bajo tu propio riesgo, pero es un perfume que huele a caro totalmente. Es espectacular, me encanta. ¿Cuál es el Instagram? No lo encuentro. Es eh, Perfumes Foral, así como mi canal, Perfumes Foral MX. Debe aparecerte, de bro. Perfumes Foral MX. <coughs> Dice, bro, me refería a perfumes frescos como Star Wars, que sean preciosos, al original. Pues quiero ya cambiarle. Ah, ok, pues vete por Light Blue Forever. Vete por Aqua de Yo Profundo. Vete también por Allure Sport. Y vete también por último a Y de ipsen Laurent son los típicos, con eso vas a tener, pero bueno, pasamos al siguiente perfume, a ver cuál falta, eh, ok. Pasamos al siguiente perfume. ¿Qué les parece? Otro perfume que me gusta mucho. Este también es económico. Y lo recomiendo bastante. Este es un perfume más para el diario. Les presento a Abercrombie Authentic Night. Abercrombie and Fitch Authentic Night. Este es un perfume. Ok, vamos a empezar por el precio para que no se me vayan para atrás. Porque yo sé que la botella se ve bien mamalona. Se ve acá de que te va a costar una feria. Aquí la, a ver cómo lo podemos ver. Ahí la, ahí la pueden checar, ¿no? Pero este perfume realmente cuesta únicamente 800 pesos mexicanos. 40 dólares. Rango accesible. Pero <coughs> miren, tapa con imán, tipo sábados. Escuchen, escuchen nada más esa belleza. Tapa con imán, presentación espectacular, elegante, pero ¿a qué huele? ¿a qué huele? Mira, esto sí huele un poco sintético. Estamos hablando de que cuesta 800 pesos mexicanos e inclusive lo puedes encontrar más barato. Pero, ¿qué encontramos en este perfume? Encontramos notas frutales, encontramos también esa sensación como a lavanda, creo que tiene hasta manzana y da una vibra como a Fierce de Evercrombie, pero más moderno, más afrutado, más llevadero y muy masculino, pero en un ámbito casualón creo que también sirve para la noche, es un perfume muy versátil, a pesar de que aquí dice Authentic Night y la botella se ve así muy nocturna, muy elegante, con imán, es un perfume muy versátil, muy rico y en cuanto a duración, pues a mí me trabaja muy bien, desde las 5 a las 6 horas, me parece estupendo por el precio que se pagó, uh, super sexy, esto fíjate, curiosamente son de las fragancias que yo digo no creo que vaya a crear impacto, o sea, yo la huelo y digo, esto no creo que cree impacto con las personas, pero me la voy a poner porque a mí me gustó, y siempre me como mis palabras porque la pongo me la pongo y salgo con mis amigos así, y siempre me preguntan por ella, siempre me dicen, oye, ¿qué perfume traes?, ¿cómo se llama?, Oye, huele bien machín. Entonces, este no me ha dejado abajo y es un gran perfume que recomiendo por 800 pesos. Buena duración, excelente precio y calidad pues estándar. O sea, sí, poquito sintético, pero recordemos Invictus también es sintético y es un, es un hit, ¿no? Esto, te digo, manzana, tiene esta sensación lavandosa, tiene esta, este parecido un poquito a Fierce, pero más afrutado. Espectacular. Lo recomiendo. Se viene recién en el canal. Todo bien, mira y mancito y todo 800 pesos mexicanos es una, es una ganga y es un gran perfume vamos a leer rápidamente los comentarios a ver ok, nos quedamos con este Cisco wow es un perfume, ese es un perfumón saltante? yo lo tengo totalmente gran perfume Laura, hola amigo, algún perfume de que se asemeje a Blue Night Intense, lamentablemente no existe los franceses de catálogo no para no la se mula. Saludos, bro. Salvin, salvin. Estoy por comprar Office for Man. ¿Crees que aún valga la pena escuchado que lo reformularon Y que ya no hubiera. No he escuchado nada de Office. Sinceramente, no lo he comprado. Se me ha ido la onda. Pero estoy por comprarlo. <coughs> Hay que poner atención sobre eso, porque si está reformulado, pues ya no vale la pena, ¿no? Dice aquí mi buen Ray. Ese haber conmigo lo compra, soy de Monterrey. Este, pues sí, mira, no hay como que un lugar específico porque yo lo compré, ah, creo que en Amazon estaba en especial, en 800 pesos mexicanos, chécale en Amazon, a ver, a, a ver en, qué, en qué precio te sale ahorita, pero, o, o en línea. La, la verdad es que lo compré hace, creo que en diciembre, y es un perfume espectacular, bro, ve a probarlo, así es, a Palacio de Hierro y todo eso, ahí lo tienen, es un perfume, pues, nuevón, entre comillas, o sea, no, no, sigue que sea la, lo último de, 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 de Abercrombie. Pero ahí debe de estar. Es un perfume espectacular, muy versátil, muy rico por su precio. Vale totalmente la pena. Búscalo en, 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 en línea porque sí, digo, fue en diciembre y creo que fue en Amazon. Pero creo que está en especial. Pero sí, aún así sigue valiendo mucho la pena. Dice: ¿Dónde compras los Abercrombie? Este me salió en Amazon o en línea. Es que compré en, en, en diciembre, compré varios y no recuerdo exactamente de, de, de qué página me lo mandaron, pero estaba en 800 pesos. <coughs> Dice hermano velo Madre, en los comentarios de tu Instagram están todos los números desfasados. A canijo, paren todo. A ver, a ver, y es que este. <laughs> a ver, vamos a checarlo. Aquí estoy ya con mi celular. Miren, el que se desfasó, ya ya, ya las instrucciones, carnales. Pues va va, este. Acuérdense que hay que picarle, por ejemplo, aquí, ¿no? Nos metemos a la aplicación, aquí me salen ya eh, los comentarios y en la parte superior dice comentarios destacados. Ahí le vamos a picar, le vamos a poner donde dice más recientes. Ahí nos los va a ordenar cronológicamente. Por ejemplo, aquí el que se equivocó. Fue, este, sí, está todo desfasado ya. Era <coughs> LAS MF 2000. Puso 15 cuando ya existía el 15 desde hace cuatro horas. Es que hay que checar bien eso. Eh, Eduardo, Gerardo, Mauricio, ya todo está desfasado. Entonces, eh, Monster Gaming, carnal. Pusiste 14 y ya ven el 21, entonces mmm, sí, como que ya se desfasó todo, ¿eh? <coughs> sí, sí, van, sí van bien, es que sí es complicado. Y es que miren, yo hice esa, yo hice esa dinámica para, para ser más transparente, para que todos participen. O sea, todos poniendo un número, yo este, yo. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? O sea, todos prendiendo el número, pues todos los números van a participar y todos los números los voy a sacar. Pero si hago así nada más la rifa, pues va a ser más, más sencilla. Así como que, ah, pues todos los que comentaron, un número, un, una persona al azar y el que caiga, pues gana. Y el chiste es que todos participen. O sea, que se vea que todo mundo salió de la, del papelito. Entonces, mira. Sinceramente, aquí los que perdieron fue para Val. No, perdón. Aquí los que perdieron fueron las M2000. Las M2000, Luis Sánchez. Aquí voy a eliminar los comentarios que están desfasados, carnales. Voy a eliminarlos todos los que están desfasados. Y, 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 y por ende, del 16, 18, para Lizabal Gerardo, 17, de ahí en fuera. 17 17 Vicente para los que pusieron ahorita por favor este vayan de nuevo a la aplicación digo, al, 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 al Instagram y pongan siempre en ver comentarios más recientes que ahí, ahí los va a ordenar por orden cronológico, ya, ya, se, ya, se, pusieron, ya se pusieron este Chui. Eh, ya están nuevamente ordenados, hasta el número 17, por favor, ahí tranquilamente van poniendo el número, ya está, ya está corregido, tuve que eliminar los que ya habían puesto el número porque estaban desfasados, cometieron esa, esa a lo mejor no se dieron cuenta, sé que es, es complicado, pero es pues para llevar un orden y para que todos participen, vuélvanse a meter todos y chequen que estén eh, eh, participando, si no están, es porque borré su comentario y nada más hay que volver a ponerlo, porque eh, pues está está desfasadón. Es muy temprano, XD, dice Vanoy Ban Smith. Sí, ese carnal. Aquí apenas son las, las 5, 5 y 19, pero te entiendo. Dice Ray Calamaco, mi friend. El CH, 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 donde lo puede comprar a su, o su honor similar. CH Man de CH Man, pues ahí en Freche, ¿eh, carnal. Eh, Carolina Herrera, ahí tienen casi todos. Bro, estoy a por comprar un perfume clásico entre 2.12 de Carolina Herrera e Invictus normal. ¿Cuál vale más la pena para ti? La neta, el Invictus, carnal. porque Dura más, un olor muy versátil. Y bueno, el, el 2.12 también está chido. Y de hecho, aquí lo tengo, mira. Y el, y el Invictus lo tengo por allá. Pero este es el 212 tradicional. Fíjate que es espectacular y masculino. Pero en el Performance creo que sí. Me queda un poquito de ver. Vete mejor por el Invictus. Es mejor compra, en mi opinión, por el Performance. <coughs> Dice, ¿alguna recomendación para, de, para tiempo de lluvias que no sean queridos o dulces? De esas lluvias que no hacen el entorno frío. Por cierto, ese Mercury está genial. Totalmente genial, bro. Eh, pues mira, para días lluviosos, pero que no sean cálidos ni dulces. Vaya, es que, como que tipo entonces, porque para, para ese tipo de climas se usan mucho lo cálido o lo dulcecito que va, va bien con el frío, pero este, por ejemplo, de. de, de Mm, es que no sé, me agarraste en curva con esa pregunta. Yo usaría algo así calidón, la verdad, no usaría algo fresco para lluvias, no sé ustedes qué opinan. Dice, yo vi que uno puso 20, por eso puse 21, sí, carnal, sorry. Es que bueno, pues si uno se equivoca, se equivocan todos, pues lo que puedo hacer es que lo voy a dejar como está. Ya ustedes, mira, van, va, vuelvan a ponerle. Lo voy a dejar como está. Y saben cómo me voy a guiar, pero chequenlo bien. O sea, si ustedes, si por ejemplo llega, si se hace la rifa, yo voy a checar que la persona que comentó haya checado que no está desfasado. Si está desfasado, pues va a ser descalificado. ¿Por qué? Porque, pues el chiste es que participen todos, vuelvo a decir lo mismo, es para eso lo de los números, porque todos esos números, el que, el, el que se esté asignando a cada usuario, yo todos los números los voy a meter en una, en una caja o algo y voy a estar sacando todos para que vean que todos están participando, los voy a hacer así en la cámara, mira, aquí está el 1, el, el aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, y así me voy a ir, pero obviamente va a estar revuelto, voy a decir, aquí está el 33, aquí está el 24, aquí está el 1. Aquí está el 15 y todos van a estar dándose cuenta que estaban dentro de la caja y que se están sacando aleatoriamente. Entonces, por eso quiero hacer esta dinámica, porque es más fácil que yo diga, lo voy a hacer así nada más y que voy a hacer una aplicación y pim, clic y ya pues, salió el ganador. Y eso, puede. no sé, yo siento yo que resta muchas probabilidades de que alguien o de que, que todos ganen, por decirlo que, que tengan las mismas probabilidades, siento yo. A veces el algoritmo, no sé. A mí me parece que esa es la mejor opción. <coughs> Dice: ¿Recomiendas ese Authentic Night para alguien de 16 años? Totalmente, carnal. Totalmente. Esto es muy versátil en cuanto a edades y en cuanto a climas y en cuanto a todo. Sí está un poquito cálido, pero es, es muy versátil también. Dice Benjoy, Creo que nosotros no podemos filtrar los comentarios. ¿Seguro? A ver. No lo puede ser. No puede ser. Vamos a checar, vamos a checar los comentarios. Espérenme un poquito. Miren, vamos a, 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 a. Ah, mira, por ejemplo, aquí ya, 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 ya. Después de Alfredo, sigue Gerardo, que dice para Lisa val puso 17. De ahí puso Rodil Jesús, que me, aquí está en el, en, el, en el chat ahorita con nosotros. Ya siguió la secuencia correctamente. Es 18, Jair 19. Y por ejemplo, Marco, y Marco 95 puso 19 también, y hay dos minutos de diferencia, entonces, y Marco va, va a tener que poner 20, ya lo quité el comentario. Eh, sí es bastante complejo, ¿eh? fíjate, no lo había pensado así, eh, mucha gente se está equivocando, y es que no pensé que fuera tan complicado. Pero vamos a, vamos a dejarlo. Yair 19 y Marco. Eh, mira, aquí también este carnal. Eh, ya, lo, ya lo voy a estar moderando. Siempre estén checándolo. Porque si se le borra comentarios porque se desfasaron en los números. Ya van 30. No, mentira, estoy, estoy, estoy. Van este. ¿Cuántos iban? 19 apenas. A ver. Yair. 20, 21, 21. Por ejemplo, aquí Eric R. Hendrik puso 21. <coughs> puso 21, pero Tony Carlo 91 le ganó. Entonces hay dos 21. Por lo que voy a borrar uno. Voy a tener que estarlo monitoreando cada, cada ratito para que, para que, para estar dándole el orden. A ustedes también est estén monitoreando cuando pongan su comentario, chequen que sean el único o la única persona que tiene ese número, porque va a ser el número de su rifa. Entonces es importante eso. Sí, ya los borré, carnal, los que no son, porque pues, o sea, hay gente que sí lo checa, hay gente que nada más llegue y que pum. Entonces, ahí, sí, ahí sí, ahí vamos a estar monitoreando lo dice. Me muchas veces cuando dices que paren en todo. Gracias a toda madre carnal, un saludote, muchas gracias tú también. Este carnal siempre me acompaña aquí en mis envíos. Es un gran, gran carnal. Un saludo hasta Monterrey. Uh, dice: ya que vayan comentando de nuevo, Simón sí, Carnal. Sí, pues es que sí, 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 No me imaginé que fuera tan complicado, fíjate. <coughs> ¿Dónde encontraré Bulgari y Men in Black en Fryche? A ver. No entiendo, no entiendo. O sea, Carlos, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Pero, ¿de dónde salió la teoría de que existe Bulgari Men in Black en Freyche? Que alguien me explique, que alguien me ponga, o oh, 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 eso escuchó raro, bueno, que alguien me muestre una foto de la etiqueta de algún envase que tiene por ahí que diga Men in Black de Freyche. Porque yo he visto. Videos en YouTube de personas que también reseñan Freyche y que dicen: Ah, esto es Bulgari Men in Black. Aparece como el Bulgari y, 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 y el código que ponen es el perfume, pero no es Bulgari Men in Black, es Bulgari normal. Bulgari normal. Men in Black no existió en Freyche, por lo menos hasta donde yo sé. He buscado el catálogo, tengo cómo meterme al sistema. Bueno, yo no, pero, o sea, me han mostrado el sistema de todas las fragancias que ha manejado y maneja Fraiche y efectivamente ha estado Spice Bomb Extreme, ha estado muchas otras fragancias que ahora ya están descontinuadas, Ch Men Privé, hay indicios de que sí existió, pero Bulgar y Men in Black no hay indicios en el sistema y en ninguna parte que existió. Entonces, que alguien me diga de dónde sacaron esa idea o que alguien me diga si tiene algún, alguna prueba, alguna etiqueta, algo que diga Men in Black. Porque existe uno que dice Bulgari, pero ese no es el Men in Black. Inclusive te digo, hay gente que reseña, Frances de Frechet, y dice que el Men in Black es el Bulgari, ¿cómo es el código? F. Ay, a ver si por aquí lo tengo, el Bulgari. Entonces dije, ¿qué hago yo con un Bulgari? No está aquí. A ver, este que está acá. Leodisei. Nel, nel, nel. Mira, este es el Leodisei. Lo vamos a estar comparando con el original. No está aquí el Bulgari que yo tenía, pero... A ver, creo que es este. No, nope, no es. Bueno, por ahí debe estar. Pero ese Bulgari no, yo no, yo no, no he sabido que exista en Freiche el Bulgari mini Black. Si fuera cierto, puta, qué chulada, pero yo no lo conozco. A ver, los leo aquí en los comentarios. Para pena preguntas de perfumara, no los he probado, carnal. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Súper contento que el perfume son with you. no lo puedo conseguir en Freche, me animé a comprar original, así es como el 12 Wii y de carnal, súper bueno, súper rico, súper sexy, totalmente cálido, dulce, conquistador, nocturno. ¡Wow! Me encanta, a mí me encanta. Omar, ¿qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Al 100, carnal. Gracias por estar aquí, Omar. ¿Cómo andas? Ya participaste en la rifa. Carlos, ¿cuál dura más en Freshé que sea versátil? Eh, Invictus, Invictus, cualquiera de sus derivados. Muy buenos. <coughs> Gucci Guilty para lluvia de verano. Uh, ahí está una recomendación. Bro, Blue de Chanel de Freshé, ¿lo recomiendas? Uh, sí, está chido, está chido está chido, está madero, son ¿importa las veces que ponga los números o son con un solo número? ¿importa las veces que ponga los números o con su... por cierto, bro, comentaste lo del de ser miembro de Freché, ¿sabes? Mira este ah, con un... ah, ok, de la rifa, con puro número, puro número con puro número, con, con puro número se arma, por cierto, bro comentaste lo de ser miembro de Freché, ¿sabes qué se ocupa para eso? se ocupa eh, tu identificación, una copia de tu identificación, y este uh, pues una primera inversión de, dependiendo de la ciudad. Hay ciudades que las manejan en 800 pesos, hay otras ciudades que las manejan en 1600 pesos. Entonces, todo depende de la, de la, pues de la ciudad o de la sucursal. Con la, con la pura inversión y la copia de tu identificación, te toman las huellas y ya tienes el descuento de hasta el 50 a 60% o 40%, dependiendo del artículo. Dice, la verdad, me gusta tu programa. Bendiciones, eh, carnal. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti, bendiciones también para ti y qué bueno que te guste. La neta, somos 30 ahorita conectados, pocos pero locos y muchas gracias. Dice, a mí no me parece lo de ordenar los comentarios, pero me miré qué número seguía. Caray. Habrá que checar. Habrá que checar. A ver, es que miren, a mí me aparece más recientes y luego por, aparece destacados. Yo le pongo en más recientes y este, vamos a checarlo bien. A ver, vamos a checar. Dice que... Más recientes. Nos quedamos en Marco, luego 21, Tony Carlo y Eric 22. Hasta ahorita vamos bien. A ver, ¿qué onda carnal? Gracias por estar aquí. Este es un carnalito de Ensenada también. Gracias. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué andas usando hoy? <coughs> Dice, ¿de qué es el tema? Preguntas en general, perfumes económicos y eh, preguntas de fraiche, alguna que tengas o de contratipos. Les estuve presentando perfumes económicos accesibles y eh, ya faltan unos pocos para finalizar. Así que, vámonle, vámonle. Dice, creo que es Android, no se puede ordenar cronológico. Ah, ok, 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 ok. Va, 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 va. Perdón, carnales, entonces va a estar más difícil de lo que pensé. A ver ahorita cómo lo hacemos. O sea, ahí yo lo tengo. <coughs> Dice. Nah, no es cierto, solo Bulgari. ¿Cómo? Ah, ok. De lo del Bulgari Man in Black. O sea, es lo que te digo, pues. Yo no, yo no tengo ningún rastro de que eso haya existido. Por favor, quien tenga esa, esa etiqueta que diga Man in Black, que nos lo diga aquí en el chat, porque para mí eso es una falacia. Una falacia es algo que no tiene fundamentos. Entonces. Eh, mucha gente lo reseña así en, en, en canales de, de Frayché y todo eso. Y dice: No, que este te lo recomiendo, Bulgari Mering Black, cuando ni siquiera conocen. A lo mejor el, el olor de Bulgari Mering Black es un olor riquísimo. Tabaco, muy, muy. Créame que si eso existiera en Frayché, aquí se lo estuvieras exhibiendo todos los días. Sin embargo, conozco el Bulgari que maneja Frayché. Creo que es el Bulgari Man, el clásico, el, el, de, el de los noventas, Y eh, pues no huele mal. Pero no es nada, nada cercano a lo que es Bulgari Men in Black. Que esa es una chula de perfume. Dice Josué: Yo vi hace tiempo nada más que decía Bulgari, pero Men in Black no solo. Bulgari, sí, es lo que te digo, carnal, Mucha gente lo confunde y mucha gente se va con la finta de que es el Men in Black cuando no lo es. Te digo porque, número uno, <coughs> pues, yo siempre no tengo ahorita Bulgari Men in Black conmigo, pero siempre lo he querido tener. <coughs> Este lo tuve hace mucho, y número dos, cuando yo supe que, que existía Bulgari de, de fraiche que es el único Bulgari que, que maneja, por lo menos en mi ciudad. Los comparé, y pues nada que ver, ¿no? ¿Cuál prefieres, Invictus Platinum o Victory? Yo prefiero el Platinum carnal porque es más versatilón Me gusta mucho. Dice: Acá tiempo compré un carabina bien chido. Me da dos días el olor a canijo. Pero yo no he podido hacerlo. Está super pH tiene este compa. Dice: Compra solo Chrome en Freshé por tu recomendación. Me ha gustado mucho. Me ha dado muchos cumplidos. Estoy considerando comprar el original. Carnal, sinceramente, no te conviene comprar el original. El original está muy apagado. Se, se queda muy cercano a la piel. Y sinceramente. Eh, huelen idéntico. idéntico. Yo no te lo recomiendo. Le freché hace la el, labor del original por cuatro. Y te digo, es, sí, es un gran perfume. <laughs> huele muy rico, huele muy limpio, versátil, masculino. Y cuando digo versátil, me refiero tanto para cualquier tema como para cualquier edad, ya que es, es como un aroma pulcro de, de, de hombre limpio, muy masculino. Eh, pero sí creo que el original te va a quedar mal. A mí, a mí yo ahí tengo el original. <coughs> no, hombre, el, el de Freshell le das como siete vueltas. Entonces... Pero bueno, ya si tú quieres comprarlo, pues es tu dinero, ¿no? Ya tú, tú sabrás. ¿Cuáles son las bestias negras en Frayshe de olor rico? 2.12 VIP Black. Te puedo decir que Crit Aventus y por qué Bestia Negra. Porque sí se parece más a Club Dinoid Intense que a Crit Aventus. Pero, eh, ¿qué otro será? Ah, Bestia Negra. Creo que, creo que es, para mí nomás se me ocurren esos. Se me ocurren esos, no sé, este, dice, ¿qué tal está el Bulgari Men in Black de Freshé. carnal ese Bulgari Men in Black no existe, carnal, es una falacia de internet. Por lo menos yo no, yo aquí en mi ciudad no lo conozco, no lo he visto y dudo que exista. En el sistema de Freshé, lo vuelvo a repetir, eh, por si no lo escuchaste, a lo mejor vas llegando, carnal, pero mencioné que... Eh, en el sistema de Frechet no hay indicio de que eso haya existido como tal. Bulgari, man in black o man in black no ha existido en el sistema. Está bulgari normal. Hay muchos reseñadores que, que, que dicen que, que, por ejemplo, se te sacan de que, oh, esto es bulgari, man in black, cuando es realmente bulgari, a secas, puede ser bulgari, bulgari man, pero no es el man in black. Entonces, ese no existe hasta donde yo sé, que alguien me corrija, que alguien me muestre con evidencias que estoy equivocado. Pero ah, yo, no hay nadie que me haya comprado lo contrario. Ahora, Stronger Will You es una chulada, es uno de mis favoritos. <coughs> Dice Ever, hoy ando usando Essential de Lacoste. Por cierto, huele mejor la de Freche, la original está muy floja. Huele mejor la de Freche, la original está muy floja. Así como, no sé, que consigue la... Sí, totalmente, carnal. Hay veces que sí, sobre todo las fragancias que ya tienen mucho tiempo... Que son noventeras, Frayshell les da ese apretón de tuercas que les da como más power. Uh -huh. Dice, ya me acordé de ser One Million. Ese, ah, sí, bra, pues es que esa es, un, es una característica de, de, de Paco Rabán. Dice Monster Gaming, oye, Bray, si mejor metes el nombre de los que están comentando algún papel para la rifa, ¿no sería más fácil? Espera un momento, espera un momento, Monster Gaming. Espérame un momento. Listo. Carnal, te acabas de ganar una cerveza. Ahí te va. Tienes toda la razón. ¿Cómo me complico la vida, no? Pues ya coméntenle así todos. Mira, la neta, es más jale para mí, que O sea, es más fácil escribir un número y. Y pues ya nomás pone el numerito, pero en vista. De que estas que sí, pues sí, se está haciendo un desmoder. Eh, pues sí, voy a tener que hacer eso. Eh, lo voy a corregir. Voy a corregir la. la voy a corregir este, la, la publicación, ni pedo. Y pues sí, ya nomás comenten, ni pedo, ni pedo, porque si no, eh, sí se hace un desmadre. Ahorita voy a checar. Y voy, voy a, voy a, espera, espérame, voy a, este recibir mensaje, uh, okay. voy a, me trabé, <laughs> voy a, ya, bueno, voy a, voy a corregirlo, carnales. Ustedes usted nomás comenten ahí. Voy a corregir todo el desmadre. Ustedes nada más comenten, ya su servidor se va a encargar de todo. Y bueno, Monster Gaming, pues muchas gracias por la idea. Más jale para mí, canijo. <laughs> Pero tienes razón, es más fácil, sinceramente. Y sí, se lo merecen. Todos ustedes se lo merecen porque ustedes han estado aquí bien fieles conmigo. Así que ya comenten, voy a, a todos los voy a anotar en un papelito y pues voy a anotar el nombre, ¿no? Salud. Monster Gaming y saluda a todos y ya comentenle sin miedo. ¡Ah! Qué rico. Esta es una Miller. Les gusta la cheve Miller, la esta doradita. Para quien pistee, para quien no. Si eres menor de edad, esto es malo. No bebas. Se te caen los, como dicen, los testículos. Pero o sea, está rica. Gracias por la idea, Monster Gaming. Gracias por la idea. <coughs> dice voy llegando y no sé si ya mencionaste los perfumes de Sara pero he tenido muy buenas experiencias con el Vibran leer normal y el Bogos no he mencionado Sara pero ahorita voy a mencionar algunas, sin embargo fíjate que a mí lo que no me gustan es el performance <coughs> como que terminan, no terminan de como de como de, 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 de adherirse a, a, mi, a mi pH, ninguna de Sara Ah, qué buena cerveza. Bueno, continuamos. Voy a probar ese de Vibrant, eh. O sea, no, no, me quedé procesando el comentario. Dice: está delicioso el aroma y a las mujeres las mata. Carnal, pero no las mates. A las mujeres no se les mata. <laughs> ya sé, no. Güey, falta me censura el video por ese comentario, ¿no? Y ahorita ya es que YouTube anda bien pesado. Este está delicioso el aroma y a las mujeres las mata. Está bien. Dice bro, ¿qué opinión tienes del Bad Boy Cobalt? Fíjate que lo probé en estante de una tienda apartamental y no me gustó tanto, está muy fresco. Pierde, a mi parecer, esta vibra que tiene la tendencia de Bad Boy. Entonces, a mí no me gusta tanto. No sé, el, el performance tampoco no me agradó mucho, o sea, tampoco lo probé muy a fondo, me estoy atomizando nada más. Disculpa. Pero este está, está chida, está chida. Me gustan más las otras versiones de Bad Boy, pero está bien. Dice el Chuy. <coughs> Colaboración con Adictos a los Perfumes, un canal de YouTube con contenido Sin Limar para cuando. <coughs> <coughs> Adictos a los Perfumes es como... Eh, creo que... Ah, ok, 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 ok. Pues hay que ver, hay que ver, realmente no he hablado con, con esa persona o con esas personas que hacen ese contenido. <coughs> dice Cobalt. Uh, Miguel Ángel, olor de frechet a tabaco rico. ¿Cuál será bueno? Fíjate que Bulgari Man, o sea, Bulgari el normal, el que todo el mundo dice que es Bulgari Man, el cual no es, me parece que sí tiene como esa sensación. No, tabacosa. No puedo dejar de consumirla, hermanos, lo siento. <laughs> ya, pues. No, este tabaco. <coughs> fíjate que es una de las notas que casi no he percibido en los perfumes de Freyche. Creo yo que pudiese ser Dolce Gabbana, la tradicional. Pero ojo, es un tabaco picante, spicy. No, no, no. Si alguien me, me, me puede dar aquí una, no, alguien, a un, algún perfume de que ustedes hayan probado en el chat, que vuela realmente a tabaco, porque siento yo que no, 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 no he encontrado yo, eh. Ay, perdón, me salté este comentario. Lo siento, carnal. Dice, compa mío, saludos, ¿qué opinas de los perfumes Armand Dupre? Armand Dupre, te voy a quedar mal, porque no los he probado tampoco, ¿verdad? ¿Qué onda, qué son? ¿Qué son? A ver, cuéntanos aquí en el chat. <coughs> Dice, la Tommy Impact de Fresh es parecida. Quiero la original, pero me gustaría probar primero la de Fresh, Totalmente parecida. Elver Gudo. Sí, es muy parecida. Vamos a hacer comparación. Ahí tengo la original. Ahí tengo la de Freche Aguántame un poquito. Y en unos días sacamos la comparación. Blue de Chanel de Freche es una bestia para el antro. ¡Wow! Es un perfume amaderado cítrico. Que en mi opinión personal no sería con de mis opciones para llevar al antro, pero también tenemos que tener en cuenta los gustos de cada quien. Hay gente que no le gusta lo dulce, hay gente que no le gusta lo cálido. Entonces, pues esa hay una mosquilla y mosquillo. Esa pues es una muy buena alternativa carnal, porque si si te funciona <coughs> es porque porque pues, pues si jala. Entonces dice eh, Rey Calamaco. Eh, entonces Acero Chrome Extreme de Freyche lo compraré gracias bro, el Acero Chrome Extreme de, en Freyche no existe existe, estas francesas que les estoy presentando son francias originales lamentablemente ninguna de estas se puede conseguir en Freyche a lo que yo estoy viendo ahorita pero la Chrome normal eso sí la puedes encontrar y es muy buena ojo, si quieres algo parecido a Acero Chrome Extreme Acero Chrome Extreme de Freyche pues agarra a cuello profundo de Freyche entonces es casi lo mismo Dice Josué, bro, compré el Invictus Platinum de perfumes europeos, pero sé que me que No sé si voy así, lo siento fresco, comenta, pero con un olor como a mango. Ese no lo he probado, el de perfumes europeos. He probado el de Freixé, Vamos, a, vamos a, a probar el otro el que tú dices. En otro que se llama Búlgaro. Ese es el húngaro, ¿no? Húngaro se llama el de Freixé, Creo yo tengo el colectivo. Tengo colección de freche ¿eh? Sí, eh, pues. Ese es... Qué rifa. Yo quiero participar, carnal. Pues es una rifa que estoy haciendo en mi canal. Por llegar a los 10.000 suscriptores. Lo único que tienes que hacer es ir a mi Instagram. Obviamente estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito... Ojo, quien no esté suscrito a este canal. Anulada la... la, la, la el, si llena en ganar Vaya, o sea. Ya es que estés suscrito, carnal. Tienes que seguirme en Instagram y darle like a la foto. Y ya nada más comenta ahí, presente o algo así. Ya está con es una dinámica de números, pero es muy complicado. Hay mucha gente que nos puede seguir la, la secuencia, entonces pues ya. Como vayan llegando. Hazle un documento Word y lo imprimes. <laughs> Qué cosa, carnal. No, pues lo que voy a hacer. Ah, ok, sí, 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 ya te entendí. Simón, tienes razón. Otra Cheve para Omar RC. Tiene toda la maldita razón. <laughs> es que me complico también, pues entiéndanme, traigo muchos pedos ahorita en la cabeza. Este ah, estoy haciendo videos, estoy también en otras cosas. Entonces, pues a mí lo más fácil fue, ah, pues secuencia de números y se acabó. Pero sí tienes toda la razón también, güey. Dice, wow, oh, solo faltan los tostilotos, los tostitos. <laughs> ya sé, ¿no? Malaya carnal. Malayón, unos tostilotes, unos tostitos, perdón. Este, y una chebecita que andas haciendo, Dice, eh, Ultra Miller, ufa, huevo, carnal. Eh, es muy buena, muy buena, Cheva. Light, pues para pa tranquis ¿no? Porque no se te sube o no se me sube y pues bailó con Berta. Yo quiero participar en la rifa. Ve a mi Instagram. Todos los que están aquí, vayan a mi Instagram. Perfumes Foral MX. Y ahí está la publicación fijada. Y ahí me siguen. Y ahí ya no se ponen ahí lo que quieran, porque la neta es un desmadre andar ahí corrigiendo y todo el show. Entonces ya así nada más pongan ahí que están ahí, que pongan ahí que existen y ya con eso. Malaya de Celaya, carnal. Malaya de Celaya. Ahí está, carnal. Ya acabo de explicar cómo puedes participar. Váyanse a mi Instagram, Dice, hola Racía Viejo, a huevo. No tengo Insta, pero un buen detalle de lo de la rifa suerte, carnal. ¿Cómo? ¿Cómo estamos en el pleno 2023, carnal? al rato vamos a respirar por ahí y tú no tienes. Bueno, ahí está la invitación, carnal. Es que no puedo hacer otro medio. Facebook. Es complicado. Porque no muchos me siguen en Facebook, entonces, más no, mi Facebook es como más personal. <coughs> Obviamente, el que, que me quiera agregar a Facebook, adelante. Yo no, le, no niego las invitaciones o las solicitudes de amistad, pero no lo comparto tanto. Hubo un, un momento que se sí estuvo compartiendo mi Facebook en videos, pero así ya videos ha o sea, desde, desde hace como casi un año o meses. Pero es más personal, pongo cosas más personales, casi no está relacionado con perfumes, entonces hay gente que no me sigue en Facebook, entonces es más complicado hacerlo en Facebook, <coughs> dice Chris, tengo un contrato, tipo de LMC de Leroy lo adquirí con un amigo que hace contrarios, y vaya que por 400 pesos, vale mucho la pena, muy buena calidad, quisiera que lo pudieras reseñar, vale, pásame nada más dónde lo compraste, y que se arme la machaca, hermano, ya investigué sobre el Herba Pura, hablando del contrato de Sens, ahí en la página lo puedes pedir, y para el envío, deberías hacer una reseña de ese perfumón, totalmente, a mí me encanta, me encanta el original, me encanta, me encanta, estoy, me, me flipa bien canijo ese perfume. <coughs> Saludos, bro, lo más fresco de Fresh que recomiendes, Alur Homesport, Aqua y Yo Profundo, esta nueva combinación que estamos haciendo de Light Blue de Caballero con Star Walker, perfumón que te va, te va a dar una sensación muy, muy, muy cercana a Versace o Fresh. Otra eh, que te gusta a Invictus Aqua. Eh, Icon de Antonio Banderas. Um, Why de Richel Laurent <coughs> Light Blue Forever. Y qué otro? Creo que porque pues ya sé, ya te dije unos cuantos unos cuantos. No, es que son perfumes que ya están también conocidos también. Dice: puse en la en, puse en la publicación fijada, todos los vatos no entendieron que era secuencia. <laughs> ya sé, ¿no? Dice, se llama húngaro. Así es, húngaro. Húngaro, sí, 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 ¿cuál es? ¿Qué opinas de la 2.12 VIP Black de Frechet Espectacular. Hay una reseña en el canal, una comparación mano a mano con el original, el de Frechet Me parecen muy iguales, ¿eh? A veces da coraje, locos. O sea, a veces a mí sí me da coraje porque. <coughs> o sea, qué chido. Porque puedes encontrar, o sea, todos tenemos acceso a perfumes caros por un precio muy accesible. Pero oye, uno que se mató y que no sabía y que ahorró para comprarse el perfumito, por ejemplo, el 12 Baby Black, y que Freyja lo saque y que huela igual y con mejor performance. Carnal. Chale. Sí, da un poquito de coraje, pero me da mucho gusto que todos tengamos acceso a esas, a esas fragancias económicas. La verdad está chido. ¿Qué por favor recomiendas para levantar mamás solteras en las caguas? <laughs> uh, uh, buena esa pregunta, carnal. Mamás solteras en las caguas. Estamos hablando de mamás solteras y estamos hablando de las caguas. Para los que no sepan, las caguas aquí en Ensenada es un bar de rango medio, ¿no? O sea, no está tan tirado para allá ni tan tirado para acá. Creo que está en medio. O oh, corrígeme, Omar, si estoy equivocado. Entonces, mamá soltera en un antro de rango medio, o sea, no está muy nice, pero tampoco está tío para el perro. Yo digo que con Stronger with You, sales sobrando y te llevas hasta dos. Ahora, ¿qué te gusta también? 212 VIP Black, Ultra Mal de John paul Gaultier, Le Mal de Parfum, One Million Lucky. Ta madre este ahí están esas opciones carnal <laughs> muy buena pregunta <laughs> dice ¿no se pueden comprar perfumes baratos en cdmx o páginas web pues yo compro en línea no sé eh, eh, compro en línea compro en amazon compro en grupos de facebook pero compro con distribuidores que yo sé que son de confianza tengo como a tres personas que les compro Así de Facebook, que son cinchos. Dice Antonio Valdarrama: ¿Has probado la aroma de Ferrari Black de Freche? Huele muy parecido a Hugo Boss Bottle y al Cuba Brasil. Sí, lo he probado. Está chingón, pero no he probado el Cuba Brasil. El Hugo Boss Bottle, sí, pero. No sé si me parezca tan 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 parecido. Tendríamos que checarlo, bro. ¿Qué opinas de Lazaro Purón? Espectacular, un perfume noventero, rico, ojo, maduro. Se tenía que decir y se dijo, como dice el meme, pero bastante bueno. Te, te crea mucho porte, te crea mucha personalidad. Es citricón, ¿no? Está chingón la neta. Ya va llegando, bro. ¿Qué dinámica harás? Pues ahorita estaba presentándole fragancias económicas originales y respondiendo preguntas de Freiche. Eh, rápidamente resumen para quienes van llegando. Fragancias económicas. Recomendé Diesel Plus Plus Masculine, un perfume de 300 pesos que huele espectacular. Huele a sexo, pero de una forma totalmente versátil, a cremosito, eh, muy sintético. Tiene esta hora de Invictus, pero más sintético. Y después nos fuimos con Azaro Chrome Extreme. Un perfume que te va a recordar, te va a recordar mucho a, a Cuello Profundo. De ahí nos fuimos con El Ganso. no Uniform Salad. Este perfume huele a un perfume de 8 mil pesos. Esto huele idéntico a Santal 33. No, carnal. Esto es otra onda. Lo atesoro mucho. A pesar de que hay muchas, muchas, muchas réplicas. O sea, muchas. ¿Cómo se dice? Este. Pues hay muchos perfumes a la venta, no este continuado. Aún así, yo lo atesoro bastante. Es un perfume que me gusta mucho, me dura mucho y huele a caro. Después nos fuimos con Evercrombie Fitch. Este perfume elegantón tiene imán en su tapa y todo. Huele muy versátil, eh, tanto para el día como para la noche. Conquistador, sinteticón también, pero cumplidor. Eso es lo que importa y a un precio muy accesible, que son. Uh, 800 pesos mexicanos. Eso, eso está muy bien. Y hasta ahí creo que vamos sobre los perfumes. Dice: ¿Qué puedes comentar sobre el Matanichos Nautica Voyage? Qué tan bueno si es y escribir sus componentes. Perdón. Que tengo gases por la chévere, carnales. Ustedes me entienden. A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Ok. Ok. Para a, a, a ver, antes de, que, de, que, de cualquier cosa, quien quiera comentar aquí en el chat, ¿qué opina del Nautica Voyage El Matanichos? Adelante, eh, nos deja aquí su comentario también para el carnal José Eduardo. En mi opinión, <coughs> creo que es un perfume que cumple todo lo que, se, lo que cualquier perfume, lo, todo lo que tú le puedes pedir a un perfume: precio, eh, calidad, o sea, es de los más, más sencillos pero creo que no está tirado para el perro. O sea, hay perfumes con peor calidad. O sea, calidad, relación precio-calidad también cumple bastante bien. Duración cumple bastante bien. Y ADN cumple bastante bien. O sea, estamos hablando de un ADN fresco que es versátil, tanto para climas cálidos como para climas fríos. Ojo, en mi opinión creo que es más para el día. Ya llegando a la noche... Creo que puedes usar otra cosa, aunque si es el único perfume que tienes, véngase nosotros tu reino. Está muy bien. Ahora, huele limpio, huele versátil, huele fresco, huele conquistador. O sea, a las mujeres les encanta, a las mujeres no se andan, por lo menos mujeres que no estén metidas en el mundo de los perfumes. Ese olor es como que limpieza, rico. Entonces, cumple en todos sus aspectos, cumple precio, calidad y así que comparación, precio, calidad también cumple en todos sus aspectos esa es mi opinión, no esperes tampoco una fragancia Uta que va a revolucionarte la nariz, es un perfume que ha solido muchísimas veces en las paradas de los autobuses tanto también como en las quinceañeras y tanto también como en tu trabajo o sea, es un perfume que está en todas partes, no te das tampoco expectativas en rascacielos es un perfume que te va a cumplir y que yo te recomiendo que que tu noción de esa francha sea que es un perfume para que utilices del diario, para, para ir a trabajar, para irte con tus cuadernos, dirían los chaborrucos, diríamos los chaborrucos, <laughs> y que te vayas también con, que a las tortillas, o a donde quieras, carnal, a jugar tazos con tus compas en la banqueta, no sé, cualquier cosa que vayas a hacer de diario. Es espectacular. Si te encuentras a una morrita en el camino, te van a chulear, pero tampoco no te va a dar ese porte nocturno que otras fragancias, o ese porte para ocasiones especiales, o ese porte, o no sé, como impacto que para primeras impresiones, creo que se queda corta, pero para todo lo demás, jala bien. Ya me extendí, me emocioné, lo siento mucho. El que sigue. No tengo insta. Carnal. ¿Qué te puedo decir, bro? ¿Cuándo recomendarías comprar un contativo y un original? Yo te recomendé, fíjate, simple y sencillo. Va a sonar muy redundante, a lo mejor suena tonto. Pero simple y sencillamente te recomiendo comprar un perfume original cuando tú no puedas encontrar el original en ningún otro lugar. Es decir, ejemplo. ¿Qué te puedo decir? No tengo aquí una Francia en la mano. Que sea única. Por ejemplo, Spice Bomb Extreme. Perfume que es casi imposible, por lo menos en mi ciudad, de encontrar. Ahí sí te lo recomiendo. ¿Qué otro? <coughs> uh, Stronger With You Absolutely. Es un perfume que sí se parece al original, pero tiene estos matices a madera, tienes esos matices un poco más como candentes, como de, 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 de fuego. Entonces, ese definitivamente te conviene comprar el original porque no las encuentras en otra parte. Eh, hay, es, mi, mi, mi teoría es de que no, si las encuentras en cualquier otra casa de contratipos y se parecen al original, no vale la pena comprar el original. Ese es, ese, ya sé que es tonta la respuesta, pero si encuentras, por ejemplo, Invictus, en Freixe, o en donde quieras, perfumes europeos. Ya, carnal, no, no te conviene. O sea, al menos de que haces un coleccionista y ames la fragancia, pero pues es un, es un perfume súper emulado, súper copiado. Y no te conviene. O sea, igual, Aqua de Yo Profundo. Yo estaría muy dudoso en comprar la original. Es un perfume riquísimo, me encanta. Pero sí, sí creo que Freixé hace un trabajo similar. Por lo que yo, si no fuera un coleccionista empedernido, Depresivo, ¿no bueno, es cierto? Si no fuera un coleccionista, pues eh, yo no lo hubiera comprado. Bueno, más bien si no fue reseñador, porque tengo que tener la original para yo decirles, carnales, esto se parece a Fraiche, porque imagínate que no la tenga y que les diga, no, carnales, esto está igualito a Fraiche, pues con qué, con qué credibilidad les estoy diciendo esto. Entonces, es lo mismo. En mi, en mi caso, yo tengo que tenerlas. Me encanta tenerlas también, no me voy a hacer la víctima, pero... Eh, en una persona que realmente no se dedique a esto, eh, pues mejor cómprate los contratipos, carnal, sinceramente. Por ejemplo, ¿no está aquí. Este que les acabo de presentar, que se me olvidó también, para los que van llegando, les presenté esto, que es Amber and Leather, un contratipo de Tom Ford, Hombre Leather. Sabemos que Hombre Leather es un perfume carísimo, cuesta arriba de los 3.500 pesos mexicanos, ya hasta los 4.000, 4.500. Ay, que esto huele a piel de auto nuevo, con ese toque dulce, tono muy masculino tono de chico rudo entonces sinceramente yo no recomiendo comprar hombre leather existiendo esto aunque pues yo lo tengo que comprar o lo tengo que tener, porque no todo lo compro lo tengo que tener porque tengo que tener credibilidad de lo que te estoy diciendo espérame verás, espérenme aquí porque si no, voy por el, por el hombre leather, aguántenme Ahí regresé. Mira. Tom Ford, hombre leather. <coughs> Déjame de poner los audífonos. Que sin ellos no puedo respirar, carnal. Sin ellos, mi vida no tiene sentido. Ok. Es lo mismo. O sea, yo te puedo recomendar. ¿Sabes qué, carnal? Y bueno, a ver, va a haber casos en que no pueda tener el original, ¿no? Tampoco soy Superman. Pero este que te puedo decir: mira, hombre leather. Un perfume de 3,500 a 4,500 pesos mexicanos que huele espectacular. Huele a un hombre hecho y derecho. Huele a piel, pero a una piel justa como, justo como lo ves aquí. Una piel de cuero, de, 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 de un cuero trabajado y refinado. De un cuero de auto nuevo. De chaqueta nueva. cara! Neta, neta, neta. Este está en mi top 3 de perfumes favoritos de la vida. De la vida, carnal. Ahora, tenemos Amber and Leather y tenemos... Perdón, gas. Tenemos Amber and Leather y Hombre Leather. O sea, los tengo que tener, carnal. Ahora, tú, imagínate que, Juan Carlos, ¿sabes qué? Me interesa Hombre Leather, carnal. Yo te diría, ¿sabes qué, güey? Pues no la hagas de pedo y vete por este. O sea, este te conviene más, te va vale... Te va a dar el mismo resultado, aunque ojo, hay matices que las que bueno, ahí va a haber va a haber video de comparación. No quiero dar spoilers. Porque si no, ya no van a ver mis videos, canijos, ya los conozco, ya los conozco. Entonces, bueno, hombre, leather es una de mis francias favoritas de la vida, para mí, de la vida. Si tuviera que quedarme con tres perfumes, este estaría entre esos tres. Definitivamente es un perfume elegante tanto versátil como elegante, lo puedes usar en alguna boda de smoking de traje, como también con una chamarra de piel y es espectacular. Es un es una sensación de hombre rudo, de hombre malo y bueno, también con ese giro sexy. Me encanta. Lo quería presumir, la verdad. Es que me encanta, pero bueno, volviendo al tema, pues mira, esto, yo lo tengo que tener, bro, o sea, porque yo con qué con qué huevos o con qué con qué credibilidad yo te estoy recomendando eso? Pues mira, ya tengo el original, tengo este, te puedo decir que este hace un excelente trabajo. Ahí luego, macerado, o sea, porque guardado, ya con oxigenación, ya este, su tiempo de reposo ya está. Esto dura muy bien, dura muy bien. ¿Y sabes cuánto cuesta esto? De 700 a 900 pesos mexicanos. O sea, te estás comprando por 900 pesos un olor que te puede costar hasta 4 mil pesos. Es espectacular. O sea. Ahí sí yo te digo, o sea, es que vete por la réplica, carnal. No, nadie lo va a notar. Neta, nadie lo va a notar. Entonces, en este tipo de situaciones te recomiendo las réplicas. Si son bastante sencillas, si esto lo pudieras encontrar en Freisé, pues esto no te lo recomiendo. O sea, ¿para qué? Y vete por el de Freché. O si esto. O oh, bueno, bien, si esto no lo puedes encontrar en, en ningún lugar, pues carnal. Si esto no existiera, por ejemplo, desaparece, eh, teoría hipotética, esto nunca existió. El creador de esta fragancia nunca nació, supongamos. No hay nada que se le parezca. Mmm, Fray ni de pedo la va a sacar. Yo te dije, ¿sabes qué canal? Pues ni pedo. Si quieres oler a hombre leather, pues cómprate el hombre leather. Pues qué, qué más queda, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Te la recomiendo. Si sí, te la recomiendo, es un perfumón. Está caro. Si está hasta su madre caro. Pero pues es lo que hay. Y pues ahí está esa onda. Si quieres oler, es un perfume que recomiendo siempre, siempre, siempre. Ahora, a, gracias a Dios, a la vida, a lo que quieras, pues existen esas opciones económicas, ¿no? Entonces, ahí sí te recomiendo, por ejemplo, de perfumes caros, de perfumes que estén difíciles de conseguir, te recomiendo más el prototipo, porque casi siempre dan el mismo resultado. No siempre, pero casi siempre. Entonces. Espero no sea haber resuelto tu duda, me, me, me adentré, me, me, me emocioné. Salud, salud a todos. Y seguimos. Dice, te paso el contacto, Luis Garza, Group Top Sense, te los mejores precios en perfumería oriental, dale una checada carnal, pues ese, ese, ese señor es el que me surte. Es uno es una de las tres personas donde yo compro. Es un, una, un señor que maneja mucha perfumería árabe. No se lo compré a él, este Amber and Leather, pero tiene muy buenas este, opciones árabes. Está chido. Es, es buena onda. <coughs> Dice el Cool Water de Fresh, lo recomiendas para levantar pesas en el gym a que un fresco y ponerme mamado. Sí, carnal. <laughs> bueno, es que siento yo. Que el de freche también está como muy picante. Igual que el Doche Giovanna Light Blue. No, Doc Purón. Siento que le falta algo al de, al de Freche, pero pues para ir al, al, al gimnasio, adelante. Dice Omar. Jajaja, ja, ja, de lo de las, lo de las madres solteras. Saludos, me acuerdo de a tu canal canal. Bienvenido, bienvenido a esta bella comunidad, como puedes ver. Son bien ATM, bien cajero automático, bien ATM, a toda madre. Somos 38 conectados ahorita. Pásale, que eres bienvenido. Dice Mystic Prestige, solo la Ciudad de México, pero en las tiendas de Frechet, si ¿sí tienes algunas esencias de Mystic. Sí, pues algunas tienen, a mí no me ha tocado aquí en mi ciudad, la verdad. Sorry Isabel Zúñiga, hace rato, ¿para ti cuál es la mejor que tiene Frechet? ¿Recomiendas? ¿De hombre o de mujer? de hombre, la neta, yo recomiendo siempre lo he dicho, Stronger With You, siempre lo he dicho, eh, Phantom de Paco Rabanne, siempre lo he dicho, eh, Le de Jean Paul Gaultier, Armanic Black Coat, uh, 212 VIP Black, mmm, Nautica Voyage Sport, me parece muy buena, Ultramal de Jean Paul Gaultier, Y de Ibsen Laurent, <coughs> Totti Niño, es una fragancia original de Freche. Les voy a traer esa fragancia, fíjense. A ver qué show. Invictus Platinum, Invictus Victory. Dice, tremenda esa Chrome Extreme. La tengo muy buena fragancia, totalmente, carnal. Totalmente, es una chulada. ¿Qué opinas sobre el Lomi Ideal de Garline? El clásico, me encanta. No lo tengo, sinceramente, Lo siempre que voy al CIR siempre me echo. No he, no he visto muy necesario. Es que hago un estudio también del, 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 del mercado de YouTube, ¿no? De qué es lo que la gente, a la gente le interesa. Y creo que esas fragancias son como para muy conocedores. No siento que mucha gente esté interesada en esa fragancia. Pero está muy rica, muy, muy sofisticada. Esa es la palabra, sofisticada. Dice: náutica lo veo como la salida fácil de los perfumes. Te cumple cumplidos precio Es si el. Si no te creen, exactamente. Eso es lo que es Nautica Voyage. Y sinceramente, cualquier persona con conocimientos básicos de perfumería te la va a conocer. Está chida. Dice C. Eh, vámonos con el siguiente comentario. Dice: ¿Has probado perfumes de Oriflame? ¿Te poses The Secret Man y idéntico Invictus? No, carnal. La neta, de contratipos he indagado muy poco, para serles muy franco. ¿Cuál es el mejor perfume azul para ti? Probé hace poco Ceylon de Parfum y me fascinó. Ese es un clásico viejo, es un clásico que todo el mundo recomienda, aunque para mí el azul definitivo Blue de Chanel, o de Parfum o el Parfum. Bomba, 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 bomba. Sí, hay tema en duración, sí hay tema en lo que tú quieras, pero el olor, carnal, pff, Calidad pura, ¿eh? eso, es, eso huele a prestigio, huele a, a alto rango, <laughs> es, es la de, alta, de alta gama, o sea, Chanel, nos guste o no, tienen sus componentes, algo que tú lo hueles y dices, esto huele a elegancia, carnal, aunque es cítrico amaderado y que te lo puedes poner, o sea, no es lo mismo un cítrico amaderado de cualquier otra marca a un sitio con de Chanel, porque el de Chanel automáticamente se transforma en una fragancia elegante, mientras que la otra simple y sencillamente es una fragancia para el diario. Entonces, eso es lo, la magia que tiene Chanel, aunque su duración, ¿qué te digo? Mala. Saludos, pro. recomiéndame unos perfumes de Frechet para la Uni en calor. O sea, que te los diga en calor o para el calor. Eh, pues a ver, carnales, aquí que te pongan en los comentarios qué perfumes para el calor, para la uni, recomiendan. Mira, yo rápidamente, Y, Deep Saint Laurent, Nautica Voyage Sport, eh, Icon, Antonio Banderas y Invictus Platinum. Esas cuatro. Depende del grado de calor, ahí las vas tanteando. Dice, bro, se viene el Día del Padre. ¿Harás un video? Fresh y originales. Sí. O sea, no era como que lo tenía contemplado, pero es buena idea. Se viene. Bro, y actualmente no tienes un contenedor de perfumes europeos que recomiendes. Si sí tengo uno y lo tengo hasta allá. Déjame, lo alcanzo. Y es un perfume que recomiendo mucho. Es mi secreto, ¿eh? Y si los voy a revelar, ¿saben por qué? Porque me caen bien, porque estos 37 carnales siempre están aquí. Hay veces, hay unos, faltan algunos que obviamente pues están trabajando. Etc, etc. Pero normalmente, por ejemplo, tú, Josué, siempre me acompañas. Te voy a decir un secreto de perfumes europeos. Miren, a mí a mí me los dan así en perfumes europeos. Un envase sencillo, no tiene ni siquiera ningún eslogan. Ahí está, mira. Es, es, hasta es muy genérico para mí. Eh, pero este es el XS Black de Paco Rabán. Ese es un perfumón, bro. Ese es un. Perfumonte, recomiendo que lo pruebes, hermano. Está pasado de lanza. Lo recomiendo mucho. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Crista, dice, yo siempre he sido fan de Freixé, pero si quieren dar el siguiente paso, váyanse a la perfumería árabe. Tienen demasiada calidad y muy buen precio. Totalmente correcto. Total. Mente, diste, en el clavo carnal. Esta es una fragancia árabe. Amber and leather, Tom for hombre leather. Ya me estoy trabando Puta, no manches, loco. Neta, esta es una joya de la perfumería. Una joya. ¿Qué opinas de Sauce elixir de Freyschell? Lo recomiendas totalmente, se parece mucho al original. Obviamente difiere la calidad con el del original, pero es espectacular. La misma esencia. Y en la proyección el mismo resultado. Le duela a quien le duela. Dice, el vergudo, tengo el guay o de perfume y nunca me han hecho un comentario sobre él, pero con el de fraiche me lo han chuleado. Es algo que pasa mucho. y vamos a hacer al respecto, carnal? O sea, o sea, yo estoy en tu lugar y digo, no manches. O sea, no manches. O sea, me he puesto perfumes, por ejemplo. Eh, que te gustan perfumes de Paco Rabanne originales donde a veces pasan desapercibidos por completo y me he puesto el stronger With you de Freyche y hasta la señorita que está acomodando la leche me voltea a ver y me pregunta cosas entonces <laughs> vivimos en una sociedad que ah no verdad es una película pero sí está raro qué podemos hacer en eso pues disfrutarlos de Freyche no dice Hermano, otro perfume económico es una joya de Frank Oliver. Oh, ya me acordé. Pasar sí. sí, 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 sí. Mira, fíjate que sabes cuál me falta probar de Frank Oliver la el Blue Touch que es una, una inspiración. de acuerdo yo el, el, el tradicional. Me falta, fíjate, me falta y por una u otra cosa no lo pudo agarrar. A veces lo hago bien barato, pero también, oigan, soy humano, tengo gastos, entonces está canijo, ¿no? Pero sí, fíjate, se, y a veces se me, olvida, se me olvida totalmente la existencia de, de, esta, man, de esta casa. Frank, Oliver, hay una que se llama, una, 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 hay un perfume que también se llama uh, Ut Touch, me parece. Eh, ¿El, el ley normal crees que valga la pena original o mejor decantarse por otro? Creo que vale mejor decantarse por otro. Te tengo el... Legend Night, esa es una francia riquísima, afrodisíaca, sensaciones a Code Profumo, muy buena, muy buena, vale, mejor que la original. Para el calorcito, ¿qué profumos recomiendas, bro? Pruébate el Leodicei de Issey Miyaki de Freyche, te va a sorprender. Leodicei de Ise Miyaki. ¿Qué ché? son tus transmisiones en vivo? No las pasó, mega, carnal. A ustedes también, me encanta mucho estar aquí. Ya llevamos dos horas son, y, y somos 38. Saluda a todos los que están aquí. Y seguimos con las preguntas, seguimos con los perfumes. La neta es que le doy para abajo y siguen los comentarios, entonces no puedo sacar los perfumes, pero me encanta que comenten todos. Todos los comentarios son leídos aquí. Tarde que temprano, pero todos los leo. Me dio risa lo que está aquí, pero yo te lo voy a poner. Dice, ¿qué perfumes del catálogo del catálogo Frechet son las, los más preciosos del original? Y su en durabilidad, el piel. Azaro Chrome, 212 VIP Black. Bueno, ese ahí se dan, porque los son potentes. Uh, la Mal de perfume No, la Mal, la normal, la tradicional. Yo uh, Profundo. Alur Homesport. ¡Demonios, viejo! O sea, la original no dura ni dos minutos proyectando y se apaga por completo. La Frechette dura bastante bien. ¿Qué otra, qué otra, qué otra? <tose> <tose> hambre leather. <laughs> la versión pobre, ¿no? El hambre leather. ¿Tienes hambre? Pues cómprate esta. Ah. No, bro, es que neta, está bien chingona. Dupe de hombre leather para quienes vayan llegando a la transmisión. Espectacular. En serio. Y muchas me y te vuelvo a decir para los que van llegando. Ahí no está no, que pues que es que no tienes hombre leather, pues qué te queda? Pues aquí está el hombre leather, carnal. Tom Ford Hombre Leather, nuevecito en su caja y Amber en Leather. ¿Qué te puedo decir? Se viene video comparación. Ya lo hice hace mucho, pero no lo tenía a la mano el Hombre Leather. Ahorita lo tengo. Se viene video de comparación con la gente. Voy a salir a la gente a hostigar a la gente en la calle, así que, hey carnal, arriba las manos, dame tu opinión de estas dos fragancias." Así, así que espérenla. Dice Luis Morales, ¿recomiendas el contratipo de levó EDT de Fraiche? O sea, parece original. Sí la recomiendo, es muy afrodisíaca, muy rica, más pesada que la original, más dulce que la original, y eso la hace muy especial, porque la original es un poquito más fresca, pero también más volátil. Es rica también, pero prefiero no, no, no voy a echar mentiras, prefiero la original, pero la de Fraiche da un giro distinto, como más sexy. Es como para ocasiones un poquito más de frío y sexy, o sea, para conquista. Dice Eduardo, ¿cuáles son las referencias más duraderas de Freyche? <coughs> Warming well, on Loki, Stronger with You y Lost Cherry de Tom Ford. Para mí. Y fue como al tanteo porque seguro puede haber más. El húngaro está chido, es de Freyche. Sí, está chingón. Está chido. O sea, tampoco es el top, en mi opinión. O sea, no está como en los primeros lugares. Pero si sí quieres, probar algo diferente, prueba húngaro. ¿Cuál es la cantidad de concentrado recomendada? 33% en mi opinión, carnal. ¿Por qué? Porque así mantienes el espíritu de la esencia que está copiando. Dice Saúl Morales: Yo no he encontrado el acero creo que por ningún lado. Fíjate que llevan varias veces que me dicen eso. Y, y yo sí lo he visto. Busca. Déjame checarte si lo puedo encontrar con mi vendedor de cabecera. <coughs> Dice Diego. Hola, buenas noches, bro. ¿Qué opinas del hambre del hombre de esencia MX? Ese no lo he probado, bro. Sinceramente. Está, tengo que hacerlo. Voy a comprarlos de Esencia LMX. Y hay otra que se llama Sense. Que lo tienen. Pero vamos a compararlos con el original. Y vamos a compararlos con este dupe árabe. A ver cuál es mejor, gente. Cuál nos conviene más. Se vienen, se vienen, se vienen viditos. Se están cocinando cosas interesantes. Has probado Deep Blue de Ralph Lawrence. Y totalmente riquísima. Súper, súper. Rica, masculina. Gracias, lo probaré. Gracias a ti, carnal. Profesor Pérez está muy precioso, El Eros 12 y el Savage, totalmente menos el Savage. Y ahí sí de tengo, que, tengo que hacer, dif... tengo que diferir contigo, carnal. El Savage sí me parece diferente en todas, ¿eh? Ok. Ok. <coughs> Eh, ¿Cuántas onzas recomiendas que le agregue a mi fragancia? Las que debe de llevar, carnal No le pongas más porque va a estar más Intenso, puedes cambiar La esencia del perfume, en mi opinión ¿Has probado el Bad Boy Superstars? ¿El original? No El El de Freyche, sinceramente No lo he calado como tal Lo he olido nada más Y me pareció muy igual al original Entonces dije, no. Dice, ¿Cuál sería tu top 3 perfumes originales Para uso diario en la prepa o a diario? Uso diario de originales, Nautica Voyage, número uno, número dos, Lacoste Blanco, y número tres, porque lo tengo aquí en la mano, Authentic Night. Esto es muy versátil, tanto para edades como también para situaciones. Dice el Supremo, si no le dices, es buenísimo, totalmente. Es un Crit Aventus. Creo que han dicho que es uno de los más parecidos, ni, si ni siquiera. Club de Noid Intense se parece tanto a Aventus como ese de, de Afnan. Hola, buenas noches. ¿Qué propones a No me recomiendo de eh, Saludos. Eh, ¿Cómo se llama? Stronger With You, Lost Cherry y One Minute Lucky, 212 VIP el clásico. Dice, me recomiendas comprar el Toy Boy original negativo, carnal. Vete por el de Freché. De freche es el mismo jale. Está muy idéntico. Duran lo mismo. Y cuesta 10 o 12 menos. 12, 12 veces menos que el original. El hype de, de, de Toyboy ya, ya, ya fue. Compra el en freche, Créeme. ¿Alguien que ha probado el 212 Héroes de freche Sí. A mí me siento, dice que tiene cannabis. Pero siento una onda, una onda Invictus ahí. Más este, moderna dice la neta si tus en vivos son con madre me la paso toda madre como siempre de los del vice carnal muchas gracias salud para este bro saludita gracias por estar aquí a todos haciendo este en vivo como siempre haciendo de este en vivo algo muy dinámico eso es la palabra has probado los nuevos lanzamientos de este año la MLX, lo tengo en la mira no lo he probado carnal estoy al acecho he probado los de pues hay reseña de Invictus Victory Elixir, hay reseña de Antonio Banderas Elixir, son lanzamientos de este año, hay reseña también de... Ah, creo que ya es todo lo de este año que he comprado, o sea, que haya salido este año, y he probado también el One Million Royal, y he probado también el... Este no salió este año, pero apenas eh, este año llegó a mi ciudad, el Scandal de Parfum. <coughs> Eres Andrés, Profundamente de México, bro. Que a todo dar, carnal. Eh, gracias porque sé que lo dijiste de buena manera, aunque no sé si sea Andrés. <laughs> Creo que somos bien diferentes en personalidad. Él es un poco más serio, más espectacular, exquisito, esto. Pero gracias por, carnal, por estar aquí y por el cumplido. Sé que fue un cumplido y estoy bien agradecido contigo y con todos ustedes que están aquí. Somos 39 personas. Ya. A ver, a estas 39 personas que están aquí ya fueron a Instagram y pusieron su comentario en la imagen. Ojo, le tienen que dar like también, eh. Si no le dan like no, y ganan, no van a quedar descalificados. Entonces, todos, quiero que todos participen porque todos se merecen ese perfume, neta. Todos merecen ganar. Así que mucha suerte para todos. Se acerca el sorteo, ¿por qué? Porque ya somos, nos faltan. 300 para hacer una comunidad de 10.000 suscriptores. Todos, gracias a todos, gracias a todos ustedes, gracias a toda la gente que, que ha creído en esta comunidad, porque esto es una comunidad. Y gracias a todos ustedes, está sucediendo este envío de 39 personas chingonas hablando de perfumes. Entonces, los quiero premiar una rifa. Y pues, eh, si son 39, los 39 quiero que ya estén comentando ahorita en el Instagram. Ojo, sin salirse el de, de live tampoco, aguántenme, ¿no? Dice, ¿con cuál perfume de freshy irías a una boda? Uh, buena pregunta. A ver, si está haciendo calor o es de día, Dior Homme. Dior Homme para mí aplica totalmente. Si está haciendo frío, ahí está complicado, pero creo que escogería ay güey está difícil en frío creo que escogería Lost Cherry no, no, no espera, a ver déjame olerla, aquí la tengo déjame ver no no, está un poquito saca de tono eh, no sé si escogería Bulgari fíjate que, que curioso que hace la todo. Estaba diciendo que no se parece a Men in Black, pero sí es una fragancia elegante. No, ya sé cuál. Tonto que soy. Tonto que soy. Si está haciendo frío, Savage Elixir, papá. No, hombre loco. Uf, está. Perfumón, potente, elegante, maderoso, como para andar de smoking. Por la potencia que tiene, una boda espectacular. Ahora, si está haciendo calor, Dior Homme. Ahí está. Los de Tom forma no tienen en el Freche, mi ciudad. Sí, carnal, es bien difícil de conseguir aquí, tampoco la tienen. A mí me la trajeron por envío, por un carnal que hace lo te comentó aquí, de aquí de la ciudad. Alan, este me la trajo de Tijuana. Cuatro perfumes de Freisheet para hombres dulces, de esos que nada más por ellos te dan diabetes. Ultramal de John Paul Gaultier. Stronger with you. Siento que no es un, es un, no es un coma diabético, pues está dulce. Eh, <coughs> ¿Qué otro? Eh, Paris Hilton, ¿formen? Mm, creo que el, más, el más, más, dulce sería este Ultramal. Style, Style Rider, ¿qué onda? ¿Qué opinas de Tommy Impact normal? Es un perfumón, ahí lo tengo. Quieres que lo traiga. Si quieres que lo traiga, ponme aquí en el chat, tráelo por favor, carnal. Es, es, me encanta, me encanta. Eh, es un perfume que es muy versátil en cuanto a ocasiones, te digo, para ocasiones formales o para ocasiones, no, para ocasiones informales o para ocasiones casuales. Va de la mano con las dos. Es un perfume muy rico, a pesar de su apariencia, que es una apariencia medio rara, que te da la sensación como que, de, de que es muy casualón. Es un perfume que tiene mucho porte. Me gusta mucho. Vicente Castañeda, ¿qué opinas de la línea Halloween del diseñador Jesús del Pozo? Específicamente, ¿has probado Halloween Man Shot? Sí he probado todos. Mi favorito es el Halloween Man X. Esa, esa nota de café, nocturna, sexy, espectacular. Amigo, ¿a tu parecer, qué tiene mejor performance, Versace Purón o Profondo? Buena pregunta. ¿Originales o de Freishe carnal? Que ahorita, ahorita traigo el original, el Versace puro. Dice, esa el lacoste blanco? Porque que este huele muy bien, pero dura muy, muy, muy poco. Sí, lamentable, bro. Es el pedo del, del, del lacos blanco. ¿Alguna manera de conseguir esto? Bro? ¿Y yo era encenada. Uh... ¿Eres de encenada, carnal? No sabía. A ver, se me hace que... A última hora es un carnal de aquí conocido, ¿no? Un, un compa mío, a lo mejor... Este, de pronto no, pero creo que se va a hacer pedido. Estate atento. Si eres de Ensenada, si eres de Ensenada, este posiblemente se pueda llegar a conseguir por tiempo limitado. Dice: Si servicios hidráulicos profesionales, si tuvieras que escoger un fraiche para uso diario, ¿cuál sería? Saludos, yo elegiría carnal para uso diario, qué te vamos a dar pues sí, para uso diario está la Mal Superman, está también Halloween Man X, está haciendo frío, eh, Aqua de Gio Absolute me parece muy bueno, el Absolute poco hemos hablado de él, pero es un perfume bastante rico, tiene un giro, ese, tiene ese ese matiz del de, de, de tradicional Aqua y yo, pero con un giro más moderno, más dulce. Esos serían mis, mis, mis de harina y huevo. ¿Qué onda, bro? ¿El náutico Blue, sí si dura o nada Casi no, bro. No esperes maravillas de esa línea tan, tan, pero tan. Este, ¿qué te iba a decir? Eh, sencilla, o sea, realmente. Hola, un saludo a todos y excelente en vivo, excelente Manuel, pásale. Hola, ¿qué opinas de Halloween Man X de Frechet versus el original? Yo tengo la de y no le siento nada de café. ¿Qué será que, no, es, sí, fíjate que hice una comparación, carnal. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya estoy viendo que no ven mis videos, ¿eh? Se pasan de lanza. <coughs> Hay una comparación en vivo, una comparación en el canal que hice de Frechet con Halloween Man X. Ahí están todas las respuestas, pero de entrada te puedo decir que sí, estás en lo correcto, le falta la nota de café. O bueno, es que a lo mejor sí la tiene, pero la tiene muy, muy por debajo, muy sintética o de otra calidad que a lo mejor no se puede percibir bien ya combinada con todas. ¿Qué opinas de Shaheen Lugol de la Tafa? Ese no lo olido, pero tengo uno de la Tafa que les va a volar la cabeza y es este Alan Beralud ese perfume carnal es más lo voy a traer déjenme les presumo y también para que lo consigan eh déjenme les traigo esa ese perfume Ya llegué, ya llegué. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Ah, sí, me quedé en un tema. <coughs> Déjenme poner mis audífonos porque sin estas cosas yo no soy nadie en la vida. Ey, bajamos de 41 a 34. Se están yendo, claro. Mira. ese es un perfume de la tafa que se llama Amer al la Amer a la. Amer al ut. Intense ut. Esto tiene ut. Tiene azúcar y tiene otros componentes que se los estaré relatando en la reseña. Pero este es un perfume afrodisíaco que me han chuleado bastante. Excelente duración, excelente desempeño, olor nichoso. Esto emula a la per Bueno, no a la perfección, tiene diferencias, obviamente, pero emula muy bien la sensación que te da Bat The Fireplace de Mason Margiela, un perfume que está arriba de los 3 mil pesos. Y que es un perfume nichoso, espectacular, conquistador, afrodisiaco. Con perdón, este gas. Con este, las morritas y lo que tú quieras te van a querer comer. Esto es afrodisíaco. Este es un perfume sexual que debes de tener. Esto de la tafa, no hombre loco. Tiene notas alicoradas también. No sé si es whisky o algo, tengo que investigar bien. Pero es un perfume, carnal. Que te va a volar la cabeza. En serio. Carnal, Freshio maneja algunas notas de cuero. Tengo Intense Leather de Ferragamo. Es una chulada. No, bro. La neta. Lamentable. Dice, tráelo, por favor, carnal. Este. ¿Cuál le habíamos dicho que íbamos a traer? Tommy Impact, ok, lo traigo, lo traigo, aguántame, déjame lo traigo. listo Tom impact <coughs> put no, este perfume carnal, es una es una reverenda chulada es un perfume con mucha clase pero una clase bastante cotidiana bastante versátil bastante eh, casualona aunque va también espectacular para épocas no para épocas perdón, para situaciones semiformales sin rayar en lo formal, <coughs> creo que ahí sí le falta poquito, pero es muy buena, muy buena. Ahora, ¿vale más que la de Freyche? Sinceramente, no puedo responder eso ahorita, porque se viene comparación. Pero mira, algo que me encanta de esta es que, mira, ves este, esto de aquí arriba, tiene su dican de viaje, tú lo haces así, y te, te viene este dican de viaje, que pues obviamente nos sirve mucho, ¿no? Si te quieres llevar para reaplicar o lo que tú quieras. Te están regalando este, este gran, este gran detalle, ¿no? Y en, en, en aroma es riquísimo, o sea, muy buen porte. Te digo, sensación entre casual y semi-formal. Raya para cualquiera de las dos. Estaciones desde cualquiera, tanto invierno, vera, este no, verano, no, perdón, verano, no. Invierno, otoño, primavera, todo menos eh, verano. Creo que verano sí está un poquito cargada en veranos muy extremos, pero de ahí en fuera es una muy versátil. Es como una náutica Voyage, pero con muchísima más clase, y, o sea, y, y me refiero al, al tipo de fragancia, no igual, eh, no se me echen encima. Pero es algo de ese tipo que son de muy muy gustonas, muy así, pero si sí esta tiene más calidad, huele diferente a Náutica Voyage, nada que ver entre ellas y, y pero sí, son fragancias que van para el mismo para el mismo destino pero esta todavía puede rayar en lo semiformal, tiene mucha clase. Y, y no, que, no te deje, que no te deje pensar algo de ella por su apariencia, que se vea hasta cierto punto infantil por todo esto, es realmente muy buena. Esto perfume para personas desde los 18 hasta los 50 años fácilmente. Es un perfume muy versátil en cuanto a edades también. Es, te digo, no se siente aniñada, pero tampoco se siente aseñorada. Es un perfume... General, rico, con porte decente. Dice, en los originales, amigo, Versace Purón versus Profundo, en cuanto en dura. Ok. Versace Purón o Profundo vienen durando casi lo mismo, pero me, le, le doy un poquito más de puntos a Profundo. A mí me dura más Profundo. Cuando están a 45 días en el salón, ¿Cuál perfume usas? Nunca llegamos a ese, a ese clima, carnal, gracias a Dios. Nunca, 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 ni Dios lo mande, ni Dios lo quiera, ni la vida lo quiera. Lo máximo que hemos llegado es a 33. <coughs> 32, 33. Creo que hubo un verano que a 35. Y pues, fragancias como esta, Acuello Profundo, van a espectacular. Versace Purón, eh, Versace Eau Fresh, eh, Antonio Banderas, eh, ¿cómo se llama? Este, blue Seduction, tenemos también por acá Azaro Chrome Extreme. Eh, ahora hablando de Fraiche, pues va desde lo light blue, va también esta profundo, va Azaro Chrome, súper fresca, eh, versátil, rica, pulcra. Y bueno, ahí no sé, nos podemos ir, pero acá nunca estamos a, esa, a ese clima, gracias al, al planeta, a Dios, a lo que tú quieras. Nunca llegamos a tanto y espero nunca llegar a tanto, en serio, porque si sí está acá, hijo. <coughs> Dice, Diego Cruz, ¿ya probaste el Club de Noit Untold? No. Sé que huele a Bacala Rush, pero no lo he probado, carnal. Saludos, líderes. Eros Flame, Embrace. ¿Qué? ¿Qué? Eros Flame, en, Breche, en, Breche, que, que. Eros Flame, en No, hombre, pues sí conviene, carnal. El pedo es que, ¿dónde lo consigo? Porque yo no sabía que existía. Ustedes sabían que existía. Déjenme aquí en los comentarios si existe, no manches. Eh, a ver, jo José Carlos Neira Cruz, ¿dónde, ¿de dónde tienes ese esa información? Por favor, haznosla saber aquí en el chat. Eh, no me asustes porque, y no me emociones. No juegues con mis sentimientos, carnal, porque a mí me gusta mucho eh, Versace los Flame. Dice, bro, échate una chévere a nombre de todo el grupo, carnal. Claro que sí, en nombre de todos ustedes. Mira, aquí, los, aquí nos tenemos. Escuchándose esta Chevecita, salud. Ojalá que algún día todos estemos en sincronía y puedan echarse una Cheve aquí conmigo en el en vivo, pues, escuchándome con su Chevecita acá pisteando. Eh, chingón, chingón. Dice, ¿qué puedes comentar del perfume que sacó al mercado Andrés Perfume, man? <coughs> Sí. Mira, yo hice una reseña hace mucho sobre ese perfume que fue un dicant que me regalaron, bueno, me, me, me vendieron. Y obviamente yo era un experto, creo que fue mi primer video y y pues obviamente no vale hacer, no vale hacer reseñas con dicant, al menos que sea un dicant oficial. Pero si yo vengo con esto y les digo, miren lo que traigo, traigo aquí, este que te gusta, querida Ventus, pues está raro, ¿no? Ojo, a lo mejor es verídico y es, es cuestión personal. Yo creo que a este, a estas alturas que yo con diez mil suscriptores, con perfumes que ya les he mostrado, que tengo bastantitos, que yo les traiga reseña de un decant, así tal cual, pues está raro, ¿no? Pero en, mi, en mis inicios sí lo llegué a hacer y sí me vendieron un decant. Ojo, que tú digas, me consta que me, que me vendieron el de Andrés Croxatoman yo no estuve presente para ver cómo lo decanteaban, ¿verdad? Pero sí sé que es alguien muy confiable el que me lo vendió. Y a mí me pareció una francia muy madura, vintage, y que no duraba mucho. Eso fue cuando recién salió. Sé por fuentes que el vato le, le, le metió o hay apretón de tuercas, tanto en el performance, en las nuevas formulaciones que está sacando. Y hasta aroma creo que le cambió un poquito eso, por eso, por lo menos eso me dicen a mí, que ahora las nuevas ya son un poquito más llevaderas y más duraderas. Y sí he visto que gente me dice, oye, es que yo lo acabo de comprar y que sí me dura y que no huele tan así. Entonces, ¿qué te puedo decir? La que yo probé no era mala, era buena, era buena hasta cierto punto, pero no costaba 130 euros, bro. O sea, no, eso pudo haber costado que si se costaba 80 dólares, Todavía te la paso, 1.600 pesos mexicanos. Pero ya arriba de eso, carnal, la, la, el vato se voló la barda y hasta cierto punto pues hizo millonario con eso. Entonces, pues, qué bueno que le resultó el negocio, pero a mí no me gustó el perfume, yo no paría tanto por ese perfume. Inclusive he tenido, he tenido la oportunidad de comprarlo y, no, y obviamente no, no lo he hecho porque... No es algo que yo compraría. ¿Existe el clon de Eight on, Eight on Bob? No sé cuál es ese carnal. Uh, dice Bro, el gourmand de Leather de Sara es idéntico al Ultramal de John Paul Gutiérrez. Está buenazo. Habrá que probarlo. Ya hay bastantes, bastantes copias de Ultramal. Edwin Acevedo, las francias de Alger Amens son muy buenas, en especial la colección Amber Oud. Sí sé que están muy buenas, no tengo ninguna, pero sí sé que son bastante ricas y es accesibles. este Lamentablemente, no lamentablemente, sino que sabes que no me he dado la tarea de realmente conseguir una. Dice: ¿Qué piensas de First Instinct de Everett Crombie Fitch? ¿Fierce? ¿Fierce Instinct o Fierce? Sí, el primer instinto uh, esa creo que no le he probado fíjate, ¿eh? o te refieres a Fierce a Fierce pues my friend, pase el link de tu, para tu Instagram nomás ponle en el buscador carnal perfumes for all MX ahí te va a salir dice mejor perfume de calor para el calor y que sea duradera amigo, light blue intense de Dolce Gabbana ese es un perfumón es una chulada, bro. Es una chulada. Debes de probarlo. Pregunté porque pensé que habría Eros Flame. Ah, no, no, oh, no, güey. Bueno, fuera, carnal. Bueno, fuera, carnalito. Y bueno, pues en que, pues ya llegamos al final del, del en vivo. Eh, ya llevamos tres horas transmitiendo. Ya somos 25 y vamos decayendo. Obviamente hay gente que tiene cosas que hacer. Empezamos con poquita gente. Llegamos hasta los 50 oyentes y ahorita... Pues ya somos 25. Rápidamente les muestro otro perfume que les quería que les quería pro, este, que conocieran. Esto es Warm Black de Sara. Este es de Sara, así como muchos nos estaban preguntando. Un perfume que huele más de lo que cuesta. Uff, avainillado. Tenemos esta sensación como azafrán. Tenemos también una sensación que te puede orillar inclusive a, 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 al aroma de Spice Bomb Extreme. <coughs> y aparte eh, no sé a qué otro aroma se parece lo olvidé, pero es un aroma muy rico ojo, nada llevadero tampoco si, si está especialón, huele a perfume caro, esto huele a perfume caro mucha gente decía que se parecía al tabaco vanil de Tom Ford difiero mucho en eso creo que esto sí tiene como la estructura pero le falta todo lo demás todo, todo, todo el como todo lo demás todo lo demás, o sea, tiene el esqueleto pero no tiene todo lo demás que tiene Tobacco vanil, especialmente una salida como apimentada o como a tabaco puro de, de, de Tom Ford, que esta definitivamente no la tiene, pero es un perfume rico, un perfume que huele a caro para invierno, Warm Black de Zara es muy recomendable, aunque ojo te tiene que gustar lo nicho, no es nada nada en tendencia y creo que ya es todo, a ver <coughs> falta algo por ahí creo que ya es todo para mujer, te puedo recomendar este de Shakira. Este de Shakira está espectacular. Huele rico, sexy, conquistador. Uf. Frutos rojos, a vainilladas. Espectacular, espectacular. Muy rico. Muy, muy, muy rico. Y solo cuesta como 400 pesos, así que deberían aprovechar. Dice. Ya para irnos, ¿cuándo traes otro live? Ah, el viernes, ¿qué les parece? Otro live el viernes, ya lo voy a lo voy a pro, la publicar más con, con anticipación para que todos estén presien, presente. Saludos, ya probaste es 9 pm de Afnán. Ahí lo tengo, carnal. ¿Quieres que lo traiga? Te lo traigo. Se parece ultra mal, sí se parece mucho. Dice, bro, acabo de comprar el niño. El Eros Versace, ¿dónde no recomendaste? Dice que te patrocine. Diles que te patrocine y que recen, pero que mi compra es <laughs> Sí, es, bro, no te preocupes. Sí es. El Eros de Versace, de Versace. Eh, sí, 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 es, no te preocupes, tu carnal. Dice Bro, a ver, con nosotros, la antes siempre me la paso. Mucho con todos ustedes, Saludos, los bro, y descansa, carnal. Muchas gracias por estar aquí desde el inicio, Josué. Este canal se quedó todas las tres, casi tres horas. Así como muchos de ustedes, que a lo mejor por mi distracción, pues no reconozco saber quién se quedó hasta a, al tanto, pero eh, muchas gracias, pues, todos por estar aquí. Dice, eh, sí, su pregunta, sí se parece, se parece totalmente carnal. Hay una comparación en el canal, hay un video que lo avala, hay un video que habla de eso. Entonces, si quieres echarte un mucho en el canal, allí tengo la comparación de Ultramar con 9 p.m. de Afnan. Pero otro perfume para mujer muy bien, muy buen en vivo. Este, otro perfume Cloud de Arena Grande me parece espectacular hasta unisex. Eh, tiene esa vibra Baccarat Rouge y Crystal Noir, Crystal Noir de Versace. Son muy buenas, muy muy buenas. Siempre los voy a estar Gracias, carnal. Un saludo y espero que también estés participando, Josué, en la rifa. Vienes, vienes perfecto, te acompaño con unas cervezas. Carnal, ya dijiste, yo te a hacer unas chéves. Eh, lo voy a publicar de una vez. Meo Live Blue Intense tiene mejor duración que Chromexin. Totalmente. Sí, sí. Eh, Light blue Intense. La original sí tiene muy buena fijación, muy buena duración. Blue, el Blue de Chanel de Franché para la boda. Totalmente es válido. Una boda donde haga un poquito calorcito. Eh, tenemos estos cítricos amaderados. Muy buenos. Va, 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 muy buenos. O sea, van bastante bien. Y bueno. Uh, Diego Cruz, ¿cuál es tu top 3? ¿Top, top, top 3 de Frechet o top 3 de perfumes normales? A ver qué me dice Diego Cruz. Ya con su pregunta finalizamos. A ver si responde. Si se, se trata de Frechet o si se trata de perfumes originales. Pues miren, muchas gracias por estar aquí. Somos 28 todavía. Eh, llevamos tres horas. Yo no sé cómo me aguantan hablando, pero la neta estoy bien agradecido, carnal. Es bien, bien agradecido con todos ustedes. La neta se portan bien a toda madre. La neta, es, ¿qué les puedo decir? Eh, lo acabo de comprar el club de mi hija y si huelen de no mames. Sí, totalmente, carnal. Cuídate, líder. Nos vamos a ver. Carnal, a ti. Gracias por estar aquí en este en vivo, en este tu canal también. Y eh, también, pues con todos nosotros, con toda la clica, con toda la raza aquí en el chat, que siempre están cotorreando, que siempre están este, dándonos sus opiniones, sus recomendaciones también. Sobre todo, aquí todos somos expertos. Aquí siempre, cada nariz es un mundo. Y aquí ahí tenemos 29 narices ahorita conectadas. Que si buscas recomendaciones, ojo, no solo soy yo, somos 29 que podemos recomendarte. Eh, dice eh, Diego, ambas. Mmm, mi top 3 de Fryche, Stronger With You, One Million Loki y Los Cherry de Tom Ford. Ese es mi top 3. Ahora, originales, eh, Hombre Leather de Tom Ford, One Dolce Gabbana de One of The One The Parfum. ¿Y qué te parece? Eh, ¿Qué otra? Me falta una, pero sí creo que, que, puedo, que puedo meter la pata y olvidar otra. Sí, creo que la tercera te la debo porque tengo que analizarlo muy bien. Mira, comprame una cervecita, me tocó esta cerveza, bro, carnal. Pues échale, échale. Ahorita pues, es martes cervecero, tú dale, tú dale sin miedo. Quedamos el viernes, bro, perfecto. El viernes nos vemos, carnales. El viernes nos vemos para otro en vivo. Que, a ver, una preguntita para todos los que están aquí: ¿a qué horas se les hace prudente? ¿A qué horas se les hace prudente que haga el en vivo? Creo que hoy empecé un poco temprano. Pero el viernes podemos empezar más tarde si gustan cómo les, les acomoda el en vivo. A ver, cuéntenme aquí, si todavía siguen aquí conmigo. Saludos, banda. Acabo de probar el Bad Boiler, perfume original y huele bueno, un dulce con sabor a uva súper sintético. Y algo, algo, esa onda trae este, trae este, marihuana trae cannabis. Entonces, pues, yo me conectaría como a las 7 p.m., pues lo hacemos a las 7 p.m., 6 p.m. de Ensenada, eh, y creo que es una hora justa. Ajá, mira aquí también Josué pone lo mismo, de 5 a 6 estaría perfecto. Nos vamos a conectar a las 6 de Ensenada, 7 de Ciudad de México y en general de la República, para que seamos más personas y vamos a traer temas distintos les pues voy a estar investigando también qué nuevo hay de Frechet, qué noticias hay de Frechet, de contratipos y también de perfumes de catálogo así como también pues otros temas. Eh, dice Alan Gómez, a las 10 se superviene, bro. Un abrazo, abrazo para ti, carnal, y abrazo para todos ustedes. Eh, gracias por estar aquí en este en vivo. También a Josué, también a Alfredo, a todos ustedes, carnales, y a todos los que me faltan, un abrazo fraternal. Eh, salud por el último trago. Ah, y nos estamos viendo al próximo video. Cuídense todos, cuídense todos. Carnales, estamos al pendiente. ¡Ey! Y ojo, se viene rifa. Los que no se metieron al Instagram, métanse de una vez. Para que estén participando. Somos ya 9,700. A ver, déjenme checar. 9,700. ¿Era la última vez? Y. Vamos a checar. 9.712. 9.712. Así que ya faltan 300, menos de 300 para la rifa. Así que eh, pues hay que, hay, que, hay que meterse al Instagram. Eh, perfumes for All MX para que participen. ¿Es mejor Esencial MX o Freiche? Sinceramente no he probado Esencial, por lo que no te puedo responder eso, carnal, pero dame chance y con gusto te lo voy a estar respondiendo. Dice, eh, rifa de qué? Voy a estar rifando un perfume por llegar a los 10.000 suscriptores, carnal. Métete a mi Instagram, es perfumesforallmx y ahí está la foto donde tienes que comentar para que participes. Bueno, yo con este comentario me paso a retirar. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos al próximo en vivo el viernes. Sintoniza mi canal porque se vienen videos entre lo que va a ser el en vivo de reseñas y comparaciones. Ya me paso a retirar. Que tengas un excelente día. Chao, chao.